Muy buenas noches. Hoy me parece que va a ser uno de los streams más tranquilos que voy a tener con él, ¿sabes? Básicamente no sé realmente qué voy a hacer. A lo mejor estoy un rato y ya está. Bueno. A esperar un poco a que cargue todo, porque si no me voy a tomar por saco. Uf, voy a esperar. En mi caballo. Pero no entiendo nada. No viene mi caballo. Bueno. Coño. ¿Qué está pegando, tiro? ¿Qué hace? Ay, el seto. ¿Qué pasa? ¿Y toda esa gente? No me voy a meter. Dime que eso no es mi caballo. Madre mía, Siri. Te acabo de cargar dos cristales. ¿Qué hace este puto loco con el rifle? No entiendo a la gente. Le dan un arma y se creen. No sé.
Ya no tengo mis manzanitas. Vamos a mirar los programas. A ver. Espera, aquí sí. No, no hay nada. Ay. Ay, caos, mi sobri. Pero vamos a ver, ¿qué pasa con los tiros, tío? ¿Qué pasa? ¿Dónde está pegando tiros, bro? ¿Qué cojones está pegando tiro? No sé, tía, hay un pavo por aquí pegando tiros, sí. No entiendo una mierda. Pues muchísimas, muchísimas gracias por las likes y caos, de verdad. ¿Todo bien? Sí, estaba viendo los disparos que han sonado varios y no sé qué está sucediendo. Ya, es bueno, yo he visto a un señor del banco salir pelo largo blanco con un Sí. rifle. Sí. ¿Direcciona? Hacia aquí, hacia la plaza. De acuerdo. Y claro, estoy Pues. escuchando bastantes disparos y no sé qué está pasando. Sí. Vaya, vaya con cuidado. De acuerdo. Gracias. Hay un pavo por aquí que está pegando tiros a diestro y siniestro. Eso no entiendo, tío. Ya te digo que a la gente le da un arma y se creen que son el puto Lubi Lu o algo aquí. Y nadie más. Si escucháis una voz por ahí, mi pareja está también jugando. Caballero, ¿desea algo? Comprar munición. Es que hoy la armería está cerrada. Pero no sé si mi compañero vende. Jatozar, muchísimas gracias por el follow y bienvenido, bienvenida al canal. O bienvenide. Perfecto, pues ya está. De acuerdo. Muchas gracias. Nada. Este es el que llevaba el arma. Este es el que llevaba el arma. Se ha gastado la munición y ha venido a comprar. ¿Y este quién es? El señor Griffin. Qué raro ese hombre entrando por la puerta de atrás, ¿no? Como no compré comida, me voy a morir, seguramente.
Pues qué poquito queda para 400 follow, la verdad. Que hoy no creo que se llegue ni de coña, pero bueno. Guiño, guiño. Codo, codo. Aquí el señor Wilson. ¿Hola? ¿Hay alguien? Habla con mi compañero, estoy de descanso. A lo mejor habrá ido a entregar un pedido o algo. Pues voy a ver si está Emma. ¿Cuánta gente hay allí, no? Voy a ir por Maruja, ¿eh? Buenos días, señorita. A ver. Ponme un... unas verduras salteadas. Espérate, espérate. Que iba por lo que no tiene. Aquí ponen 1000 unidades. Ah. Bueno, pues unas patatas fritas. Tampoco. Vale. A ver. Buenas. Buenas. Señorita Winslow. Hola, Dani. He visto justo cuando entrabas a mi tienda. Sí, Buenos días. necesito una lata. Pues Esta señora no tiene nada en la carta. Voy marchando. Ahora mismo. Vale. ¿De qué la quieres? Ah, pues te acompaño. Ah, pues perfecto. ¿De qué Vamos. tienes? De ternera, cordero, alubias, Ah, pues carne ternera, está bien. seca. No, no, pone nil. Eso es que... Ah, tócate los... Y yo he entendido 1000. Digo, pues tendrá 1000 aquí la tía. Bueno, ha venido ya la Janet. Voy a comprarla a ella. A por él. Ya que está aquí con la tienda. Digo, muchísimas gracias por el look, Surimi. Me hace gracia tu nombre, Surimi Wonka. Y yo he entendido 1000. Pues tendrá Aquí 1000 tiene. patatas fritas. Parecerá Madonna eso. ¿Cuánto sería? 80 centavos. Es que me estoy de cojones. Es que sí. Yo sí. Es que soy Elizabeth totalmente. El amor no se entera de nada. A ver. Ha dicho 80 centavos. 80 céntimos todo. Ahí tiene. Por cierto, ¿no me escucha? Ay, que se me ha quedado pillado. Ay, ¿qué ha pasado? Se me ha quedado pillado. Ay, ay, ay. Ahí tiene. Gracias. ¿Ha escuchado disparo? Sí, antes nos habíamos escondido. Yo no he entendido muy bien de dónde Bueno, venías. yo creo que sí sé de dónde viene. ¿Cómo? Ana. ¿Buenas? Ha habido disparos. Sí, 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 sí. sí, ¿Qué ha ocurrido? yo le voy a decir. ¿Pasó algo? Porque yo yo me escondí y Yo no. le voy a Contarlo. decir. Ay, santo cielo. Yo venía de los telegramas y he visto saliendo un hombre Buenas. con el... Buenas, saliendo un hombre del banco con pelo largo, blanco, con un rifle en la mano. Creo que era el señor Griffin o su trabajador. Y me he ido a la armería y me he encontrado al señor susodicho entrando por la puerta de atrás de la armería. No sé qué pretendía, de repente ha disimulado como yéndose a mi compañero, que siempre está ahí trabajando, a comprarle munición.
y se ha ido, se ha puesto un poco nervioso y se ha ido. Sí, es como el señor ese de pelo blanco y tal, ¿no? Sí, sí. Es que no sé si es el señor Griffin o su compañero. Sí, el de seguridad. Creo que llevaba gabardina marrón, puede ser. Y la verdad es que me ha parecido extraño que entrara por la puerta de atrás de la armería. ¿Puerta de atrás de la armería? Sí, se supone que está cerrada. Es raro, sí. Es que cuando se vacía el inventario sí que pone que hay... ¿Llevaba el rifle en mano o colgando? No lo sé, yo sé que lo escuché justo detrás de esta pared. En la armería no lo llevaba. Pero estaba comprando munición. Pero fuera en la calle sí lo llevaba en la mano. Vale. ¿Y los tiros? Pues no lo sé si son provienen de ese hombre o... Pero es que se han sido varios. Sí. Perdón. Vale. Pues gracias. Nada. De nada. Muchas gracias, ¿eh? Es que cuando se va a que la dañe. Sí que pone que hay cero, pero si lo he dejado se ha metido ese ítem en la taberna solo. Es que claro, pone 1000 y yo pienso que pone 1000. Bueno. Porque la letra es tan chiquita. Te queda muy bien. El sombrero. Ah, ¿viste? Sí, muy apuesto. Como siempre, para no perder la cosa. ¿No querrá usted conquistar alguna dama por ahí? No, no. ¿Ya no? No me lo permitís, así que ya está. Ah, ¿cómo? No, por supuesto que no. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Siempre me haces lo mismo. No me dejas ser feliz. Santo cielo, Janet. No, porque no puede ser. ¿Ves? Ya está. Entonces... No, pero... Para. A ver. Vamos a ver. Dios santo. No sé si te puedo hacer una broma. Siempre lo toma mal. Santo cielo. ¿Qué broma? ¿Broma? ¿Broma? Un cuerno. ¿Qué cosa, broma? ¿Un cuerno? Nada. ¿Con quién te vengo insistiendo hace rato? No lo voy a decir. Ah, bueno, listo, entonces. De forma, ¿vamos a agarrar las cosas en el carro si yo las tenés para el sábado? ¿Cómo que a su carro? Que tu carro. Ah, vale. Voy a buscar a Daniel. Anda a buscar a Daniel, anda. Y tú, te la mano quieta. Abandonadora. Deja al señor Wilson, hombre, que sea feliz. No me dejas ser feliz. De por... Que si encuentra a la señora Wilson, que la encuentre. ¿No soy yo suficiente? No, ¿qué? Si vos total te vas con Daniel y dejas la tienda olvidada. Eso y a usted no le puede hacer cierto tipo de cosas, hombre. Después de estar enfermo me tengo que poner la tienda. ¿Después es usted un degenerado? ¿Degenerado de qué? Vamos a ver, es su hija, señorita Janet. ¿Qué piensa hacer con el señor Wilson, que es su padre? No, con respeto. No diga eso, qué asco. Sí, qué asco, eso no lo dice con el señor Daniel. Ya no hay respeto ni respetación en esta familia. No, ya veo, madre mía, aquí los rangos ya se han perdido. Mi otro hijo, mi esposa, ahora mi hija, no me respeta, santo cielo, que se respeta. Ha perdido toda su altura como padre ya. Perdón, permiso, caballero. Por ver todo el drama. No se preocupe, sí, me recuerda mucho a mi familia. Siempre un drama. Ah, pero eso lo hago para molestarlo, ¿no? Claro. En realidad yo lo disfruto. Claro, ella está distraída, vamos a decirlo así. Bastante distraída. Pero hace esa distracción le va a venir bien. Sí, Dios quiera que sí. ¿Vos cómo estás? ¿Todo bien? Sí, la verdad, bueno, un poco cansada, pero bien. Bueno, cuídate, ten cuidado, que está bastante movido la cuota últimamente. Sí, la verdad es que ha sido venir y escuchar disparos y digo, bueno, como siempre. Sí. Y pensaba que era la armería, pero no era la armería. Era pensaste que era tu abuelo. Sí, pero hoy cerraba, así que, bueno, pues... Cuando he visto a ese señor, pues me he imaginado que era ese hombre. La verdad es que me parece muy raro que entre por detrás. Dale, después me lo marcas, así por las dudas también lo tengo en entrevista. ¿Cómo? Que sí, después me lo puedes marcar, si lo llegas a ver de nuevo. Si me puedes avisar, así lo vamos viendo entre los dos.
cualquier cosa. ¿Al hombre? Yo creo que es el que trabaja para Griffin, el de seguridad. Creo. Bueno, después es que le voy a estar poniendo uno encima, por favor. Seguramente esté por ahí con el... Si es seguridad, pues irá con el rifle. ¿Vais a ir a ver la carrera de carros? Pero eso no ha sido ya. ¿Ah? Creo que ya arrancó hace bastante. Claro, eso creo que Daniel, empezaba. Daniel, ¿te puedo pedir un favor? Irene, sí. Muchísimas deja de desorientarla. Me la estás desorientando mucho la nena. Deja la cosa, se pierde. Dice cosas que después no son, hace cosas que después son. ¿Qué? Por favor. ¿Tú crees que está enamorada? Ya, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he visto? Creo, porque me dice, no, pongo las cosas en el inventario de la tienda y después, ¡puf! No está. Pero si estaban ahí, tú mismo lo viste. ¿Qué cosa? No estoy hablando de la bancola y el café, estoy hablando de la de la agricultura. Ah, y la semana pasada te tengo... Daniel, por tu culpa no hizo los pedidos esta chica. ¿Por qué? Porque la mantenés entretenida y no me hace las cosas que le pido yo. Ay, bueno, hombre. Pero no sabe dónde se está metiendo, verdad, señor es Daniel. Verdad, es culpa de Daniel. Muy bien. Pues yo animo a Dani que la siga entreteniendo. Claro, gracias, Elizabeth. Elizabeth, escúchame. Tienes ganas de trabajar acá en la tienda porque la verdad que sí, no, espero si que mi hija trabajo en la tienda. La de mi abuelo voy a trabajar aquí. Dios santo. Qué tristeza en esta vida, ¿eh? ¿Cuentas con lo de medicina, no? Sí, bueno, de medicina. Yo llevo esperando ya mucho tiempo, así que no sé cuándo va a suceder. ¿Y hablaste con alguien? Con bastantes personas, pero estoy esperando. Así que me parece ¿Con quién pudiste hablar? Hablé con todos los doctores que estaban desde Miranda hasta... La última doctora que conocí el otro día, que Tomás, se apellidaba Tomás, ¿puede ser? Sí, 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 una nueva, que empezó hace poco. Claro, pues... Así estoy esperando. Bueno, déjame voy a ver si puedo contactarme con el gobernador, a ver si te puedo acelerar eso. Nos vendría bien tener. Pensaba ir sí, a la verdad es que sí. Acercarme a la clínica. Ah, vale, vale, ahora. También. Si no, está el juez, ¿querés hablar con él? Te acompaño si quieres. ¿El juez? No tengo problema. Sí. ¿Pero el juez qué peso tiene? No sé, pero para molestar. Ah, bueno. Digo, tranquilamente podemos ir y decir, mira, estamos con falta de médico, especialmente acá en Blackwater, y hay alguien que está. Además, seguro que está muy aburrido fumándose un puro apoyado en la columna. Vamos molestando, dale, vení. Si total no perdemos nada. Ya que le pagamos su servicio, por lo menos. Señor juez, quiere poner una demanda al Colegio de Médicos de San Denis. Porque llevan un mes sin atenderme. Tal cual, por eso hay que molestar. Vamos a ver qué nos dice, capaz que podemos hacer algo legal. Porque estamos con falta de médicos. Yo tengo todo lo que me está pasando y no tengo ni siquiera un doctor para solicitar a que me atienda. La verdad es que me gustaría... Vení, vamos a molestar a los jueces. Ya que está. Le preguntamos a ver si se puede hacer nada. El estornudo ese es de alguien que... ¿Querés que presentemos una demanda? Presentamos la demanda, ¿eh? Yo no tengo problema. Si querés, la presento yo a mi nombre para que te aceleren el trámite a vos. ¿Qué te parece? Bueno... Yo creo que es buen plan, ¿eh? Total, para molestar. Si total... Hombre, tiene un rol en este estado. Pues que lo cumpla. Buenas. Señor juez, ¿lo puedo molestar un segundo? Muy buenas tardes. Sí, señor Wilson. ¿Qué precisa usted, ciudadano? Le hago una consulta. Mire, últimamente estamos teniendo bastante faltante de médicos en la ciudad de Blackwater y en Silver Peak en general. Y somos conscientes de la ciudadanía acá de Blackwater de que la señorita Elizabeth... Ciudadano, discúlpeme. Sí. Sería mucho más razonable que entráramos en la sala de reuniones que tenemos en la parte de arriba del ayuntamiento. Me parece muy bien. Perfecto, lo sigo. Hay que usar la infraestructura, me parece estupendo, señor. ¿Puede desplegarse o vigilar el perímetro, como concibe usted? Me parece muy bien. El señor Taylor, que quiera usar la infraestructura,
para hablar. Hace muy bien su rol, ¿eh? Parece un rolazo del juez Taylor. Ahora quiero poner una demanda al colegio de Sander de médico porque llevo un mes esperando. Mucho la voz y molestar a la gente que está con la burocracia, nos quedaremos de pie, si les parece correcto. Perfecto, vale. No, que se tranquilo. Magnífico. Mire, básicamente es lo siguiente. Nosotros, yo en Blackwater estoy que inicié la empresa hace bastante tiempo. Y siempre tuvimos un inconveniente que generalmente tuvimos faltante de médicos acá en la ciudad. Y somos conscientes de la ciudadanía de Blackwater que el la señora Elizabeth hace mucho gracias, tiempo se está postulando Taylor. Para poder ser médica acá en la ciudad y no está recibiendo respuestas para poder empezar con las prácticas y también para tenerla acá como doctora de nuestra ciudad. Quería saber si hay posibilidad de que se pueda hacer algo, judicialmente hablando. Bueno, si usted pudiera demostrar en un litigio que voluntariamente se está retrasando la incorporación de esta señorita, imagino que es usted, ¿no, buena mujer? Sí, soy Elizabeth Wislow, encantada. Encantado, soy su señoría, el juez Samuel Taylor. Si se pudiera demostrar en un litigio que voluntariamente los encargados de la clínica están retrasando la proclamación de la señorita como doctora aquí, podrían ustedes pues sacar en toda la ciudad, base a una demanda colectiva por derecho civil, una compensación, ¿sabe? Imagino que tal vez usted me esté preguntando por acelerar el proceso con algo judicial. Exactamente. Bien, pues eso es extremadamente difícil, ¿sabe usted? Porque al fin y al cabo, piense usted, señor Wilson, que como juez, mi trabajo es la interpretación de las leyes, juzgar si la gente se ha comportado conforme a ellas o no, ¿comprende? Uh-huh. Sí, sí. Digo, pero legalmente, siendo que la ciudadanía tiene necesidades y el equipo médico del estado de Silver tiene que dar respuesta a esas necesidades y hay gente que quiere prestar el servicio y no corresponde a la respuesta. Y esto, están aquí haciendo manita, lo vamos a ver. O sea, en ese sentido se podría solicitar cabrones. Legalmente que se acelerara el trámite. Eso es lo que digo. Bueno, vamos, eso es lo que estaba pensando yo. ¿El sistema de los doctores aquí es público o privado, señorita? Usted que debe estar más informada que yo. Siendo sincera, no sabría decirle. Yo, desde que estaba mirando a Blackwell, llevo esperando para ingresar en la Academia de Médicos de Saint-Denis. De esto hace un mes y algo. Les apercibo aquí ahora que es muy difícil que por medios convencionales se pueda acelerar el ingreso de la señorita. No obstante, intentaré hablar con mis compañeros de despacho del Poder Ejecutivo que están aquí al lado y a ver si se puede llegar a algún proceso más ligero que permita que la señorita pueda ingresar, ¿comprenden? Perfecto. Sí, de acuerdo, sin problema. Por esperar un poco más. Yo porque sinceramente le soy realista, digamos, hace mucho tiempo estamos necesitando y nos estaría faltando esa respuesta y sabemos que Elizabeth es una persona que está presente y lo bueno es que conoce. Vamos a ver. ¿Podéis dejar? Entonces sabemos que es una persona honrada, digamos, para poder llevar adelante la responsabilidad que tiene ser un médico. Está por aquí. Así es que nada. Totalmente entendible, señor Wilson. Es más que razonable lo que está usted aquí explayando. Nadie quiere que una ciudad como Blackwater o tan siquiera la suya misma se quede sin gente capacitada que pueda encargarse de las dolencias del pueblo. Está aquí bueno, presentando si una demanda y está aquí haciendo el tortolito. Pondré todo mi empeño en esto, señor Wilson. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. Se agradece. ¿No hay de qué? ¿Algo más bueno. En los que les pueda ayudar, caballeros, señorita? No, por el momento no. No lo queremos molestar más. Al menos yo de mi parte. Pues... Sí, yo igual. Pasen una rigurosa tarde. Igualmente, caballero. Igualmente. Con Dios. Y yo me tenía que quitar sombrero, pero bueno. Yo estoy haciendo bonita. La madre que bueno, vamos a ver qué pasa. Pues muchas gracias, Wilson. La verdad es no, que... por favor. Falta más, no me esperaba esta impulsividad suya.
Es que es necesario. Y te conozco lo suficientemente bien como para saber que hace mucho tiempo que querés hacer esto y te están poniendo demasiada trampa. Y la verdad es que es necesario tener a alguien como vaca. Bueno, yo la verdad es que me cansé de esperar. Entonces seguí con la armería ayudando a mi abuelo y digo, bueno, ya llegará, si tiene que llegar. Bueno, déjame, voy a ver si puedo mover un poco las cosas. Voy a hablar con Jacqueline también. Ahora me voy a hacer una pasada pasando. De acuerdo, pues muchas gracias. No, de nada, hija. Cualquier cosa que necesites, avísame. Pues no tengo su telegrama, la verdad. Tampoco, a ver, nos vemos todos los días, así que... Bueno. Pero si lo querés te lo doy. Ah, no, no. Bueno, yo por si acaso mantener el contacto por cualquier cosa. Sí, pero... sí, sí. Tenés para anotar, ¿no? Y te lo doy. Pues no, no llevo un cuaderno. Vale, espera. A ver, voy a poner un punto. Ha ido bien la cosa, ¿no? Pues sí, la verdad. La verdad es que ha sido rápido y eficaz. Bueno, eficaz, a ver. Hay veces que hay que meter un poco de presión, si no, no funcionan las cosas. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes. Caballero. Estaba buscando a la señorita de la policía, ¿es usted? No está aquí. Vaya. Ahí tiene una gente. ¿Le ha ocurrido algo? Estaba buscando a la señorita policía. No recuerdo cómo se llamaba. Vanderbilt. La señorita... Vanderbilt. Señorita Vanderbilt, sí. Está por aquí. Pues me temo decirle que no estoy seguro. Muchas gracias, Wilson. Tendría que... No, de nada. Cualquier cosa me dices. A ver si está en comisaría. Es muy urgente. Perfecto. Y yo tengo su telegrama, fíjate. Yo tampoco tengo su telegrama. Bendito sea. Eso, ese telegrama es más valioso que oro. Por eso no me llega. Pero he de decir que nunca se lo he pedido porque lo tengo... Oigan. A un tiro de piedra. Ese no es el señor Horowitz. Sí. Sí, el señor Horowitz. ¿Por? No, me pareció... Sí, sí, el señor Horowitz. ¿Pero sigue siendo dueño del banco de aquí o...? En realidad... El de San Denis, creo. El de San Denis y es el que maneja el oro federal. Distinto a lo que hace Griffith acá con Glover, creo que lo que hace Griffith es un robo a mano armada, señor Daniel. Bueno... Y Dani cae en ese robo. Es lo que hacen, pero... Sí, sí, Dani cayó en una bolsa rota por terco. ¿Pero por qué? No querer recibir ayuda. ¿Por terco? Porque sos terco. ¿Terco? ¿Pero terco? ¿Dónde está la estafa? No... ¿En qué te presiona? En ese sentido. ¿Cómo le va, señor Horowitz? ¿Todo bien? Bueno, es... Todo bien, todo bien. Hace vale, mucho tiempo que no le veíamos. Estoy aquí y allá en muchos sitios. Yo no sé si lo recuerda, Horowitz, pero usted me debe un café con whisky. Cuando usted quiera, buen hombre. Bueno, usted indica. Nos juntamos y tomamos un café con gusto. Siempre la está invitada. De su menester. Bueno, si quiere que vayamos a la taberna. ¿A qué había venido yo aquí? Algo de una policía, decía antes. Sí, estaba buscando a la señorita. Sí. Me ha dicho el señor Vanderbilt que la sargento... Vanderbilt va a venir dentro de poco. ¿Quiere esperar? ¿Puede esperar en comisaría o aquí? Lo que prefiera. ¿Está aquí el señor Vanderbilt? Ha ido al puerto. Han venido en barco. Mire, ahí viene. Si me disculpan, ahora sí, claro. Sí, ojo que no te lleve para trabajar con él. Si necesitan cualquier cosa, estaré en el palacio. Llévatela cuando quieras, Señor Horowitz, me alegro de verle bien. Toda tuya. Esta es la última vez. Creo que ni me ha escuchado. Señor Holloway, bendito en los ojos. Hacía tiempo que no le veía. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor Vanderbilt? Yo creo que ni me ha escuchado. No nos podemos quejar tampoco.
Fantástico. ¿Quiere que vayamos a San Denis? A ver si nos encontramos el bien. ¿Está abierta la taberna? No sé si Emma se encuentra en este momento atendiéndola. No, no. Han marchado en busca de algo. Entonces, no, está cerrada. Disculpe, pero estaba dando la espalda. Si necesita algo, Horowitz, para tomar o para comer, yo tengo la tienda abierta. Así que si necesita algo, me avisa. ¡Sally! Hola. Hola, Sally, no la había conocido. Tienes que verla sin falda. Bueno, este es el uniforme de trabajo ahora, pero no he querido quitármelo. Pues es muy bonito. Sí, le queda muy bien. Gracias. Creo que el otro día conocí a una de sus hermanas. Son tres ustedes, ¿no? Sí. ¿Es usted la señorita Ackerman? No. La que está detrás de usted, señor. Lo siento. Yo soy una de las hermanas. Estaba buscando a Abigail. ¿La ha visto últimamente? ¿Abigail? Sí. Pues yo llevo sin saber de ella muchísimo tiempo. Dios. La verdad es que me presto un caballo suyo porque yo no tenía uno y no he podido devolvérselo jamás. ¿Cuándo le prestó el caballo? Pues será como más de un mes. Por Dios. Me lo prestó en que me dijo que no lo. Que apenas podía cuidar de él y jamás se lo he podido devolver. Y no sé dónde se encuentra, no me ha escrito ni nada. Y mi hermano no sé si conoce algo, sabe algo de ella. Aunque creo que tampoco. ¿Su hija está bien? Mi hija está bien siempre. Siempre. ¿Por qué hace esa pregunta? Que lo ha preguntado muy preocupado. Buenas. ¿Qué tal la gente? Muy buenas. Bien, un momento. Y bueno. ¿Es ella? Creo que sí. Sí. ¿Sí? ¿Por dónde marcho? Sí, está yendo por allá. Ahora viene. A veces es mejor estar callada y no decir nada. Bueno, pero Vanderbilt, santo cielo. Santo cielo, Vanderbilt, pero lo de usted es una felicidad. Se está a punto de casar su niña. Hablemos de ese tema. No, todo es un problema. Que no tengo empleado, que los trabajadores van y vienen, que veo poco a mi hija, que encima se casa. ¿Qué tiene de malo que se case? Solo ve el lado malo, señor Vanderbilt. Tendría que estar feliz, está con un buen hombre encima. Además, se declaró a voz tendida delante de otras personas. Vestida de forma muy alegre. Fue precioso. ¿Qué malo tienes, santo cielo? Ojalá. Ojalá pasara algo así, siempre. Por acá. Bueno, Daniel. Tiene que superar el listón, Daniel. O Janet también lo puede hacer, También. Vamos, que después de la banda de los tomates yo no sé cómo superar eso. La banda de los tomates. Me he perdido a mitad de conversación. Yo también me he perdido a mitad de conversación. La verdad que sí. A ver, póngase al lado del alguacil, por favor. ¿Tener el alguacil y el verde? Me quedo con el alguacil. Ah, lo dice por la ropa que lleva el otro día. Lo único
sola vez que me, una sola vez que me he cambiado de ropa y se me pone. Qué bonito. Solo me falta la placa y el bombín. Pues sí, es que sí. Y a usted la perilla. No la voy a poner. Tanto sí. Qué hombres, ¿eh? Mira, por ahí va uno de mis mil empleados. Qué imponente. ¿Cómo trabaja, eh? ¿Cómo trabaja en su campo? Por eso mismo lo digo. Buenas noches. Entiendo bien su labor. Leguas las manos de siempre que tiene ese hombre. Disculpen, que interrumpa, pero es que para mí hay gente aquí que no conozco. Estás poniendo a persona al lado del alcohol. Claramente que pierde la memoria. Esto es Blackwater, señor Horowitz. Creo que no hay gente aquí que no me conoce. Soy el alguacil James Carter. Un placer. Un placer. Creo que no la conozco ni a usted, señorita, ni al caballero que tiene al lado. Creo. Soy Janet Wilson. Janet Wilson. Un placer. Yo soy Daniel Paycheck. Un gusto o algo así. ¿Viven aquí en Blackwater? ¿Están censados o...? No, yo sí. Yo vivo en New Hanover. Ah, entiendo. Trabajo en la tienda general con mi padre. Ah, claro. Ah, entonces sí que la conozco. Disculpe. Por supuesto. Claro, apellido Wilson. Sí, sí. No, es entendible que no la conozca, sino hasta que siga con la tienda. Perdona, es mentira. ¿Y usted, señorita? ¿Yo? Sí, señorita. Pues yo soy Sally Ackerman, una de las trabajadoras y dueñas de la herboristería de Straverre. Oh, un placer. Pues creo que ya no me dejo a nadie. Creo que ya el resto sí que los conozco. Te doy el pedido. Ya lo guardas en el carro. No, para Santander. Molestamos a Jaquel. El señor Griffith creo que se fue hace ya un rato, la verdad. Pero puede acceder al banco, por supuesto. ¿Señor Vanderbilt? Sí. ¿Quiere que le dé el eso? Queso. Sí, el queso. Vamos a por el queso. ¿Vamos, vale? ¿Sabría decirme cómo llego a San Denis? Pues mire, no sé si tiene un barco, pero si no, es un poco complicado. ¿Tiene usted un mapa? Sí, sí. Pues mire, si me enseña el mapa le puedo dar indicaciones. ¿Cómo se ha encontrado? ¿Cómo? ¿Cómo se ha encontrado? La verdad es que últimamente... Si se dirige por esos caminos, llegará lo más pronto que pueda a San Denis. Pues tal vez no distraída, pero bastante ocupada, la verdad. Pudiendo abrir muy saltada la herboristería, pero es que es horrible. Las cosas que hay que hacer en la vida personal, sí, pues... va girando, va a ser más complicado. Me imagino. Buenas tardes. Bueno, no sé si le llegó un telegrama. Sí, me llegó, pero es que cuando me llegan los telegramas el propio día, me son difíciles de atender. Ah. Me tiene que llegar con bastante antelación. Entiendo. Bueno, es que... Ya son dos veces que me has escrito justo el propio día y ha sido imposible, Elizabeth. Ven aquí. Ciri. Dígame. Ven aquí. Vete. Disculpe. Casi me da. Bueno, pues lo siento, la verdad es que surgió, son cosas que surgen en el momento y... Ya, que no se preocupe, pero simplemente es eso y claro,
Tampoco sé muy bien sus horarios, si está ocupada y demás, y no hay manera de que cuando yo vengo a Blackwater la encuentre. Hoy ha sido casualidad, justo hemos llegado en barco con el señor Benedict y pues en cuanto la he visto aquí he venido, pero... Sí, creo que mi abuelo o mi tío me dijeron que pasó usted el otro día. Sí. Y me dijo después el señor Benedict que justo cuando yo me marché a descansar, porque además aquí en Blackwater estaban sucediendo un montón de... bueno, gente que estaba siendo muy violenta entre ellos, y decidí pues marchar a descansar y a atender mis asuntos personales, a estar, bueno, rodeada de un montón de salvajes. Sí, la verdad es que últimamente están pasando muchas cosas por aquí. Desde hoy, cuando he llegado aquí, solo se escuchaban disparos. Y sospechosamente un hombre entró por la puerta atrás de la armería y lo pillé de sorpresa. Disimuló bastante, o bueno, lo intentó. Y la excusa era que estaba comprando munición. Vale. Bueno, no sé. Es que últimamente las cosas están muy tensas por aquí. Vaya, pues me apena oírlo, la verdad. Ya. Disculpen que les interrumpa. No, no se preocupe. ¿La herboristería va a abrir durante lo que queda de semana? No sé si no lo sabes. Ha estado abierta. Y estuve antes de esto del Silver Prix este que ha sucedido. Pero fui a ver si había participantes y al final fui una de las participantes porque no había nadie. ¿Y ha ganado? No, qué va. Oh, qué pena. Además el circuito era un poco, bueno, extraño. Vaya por Dios. Estaba hecho para que solo pasara un carro por zona, así que poco difícil. Entiendo. Pero el caso es que antes estuve abierta y si usted desea o necesita algún tipo de tónico ahora mismo, pues se lo podría llegar a proporcionar. Tendríamos que subir a Strawberry, porque no poseo encima nada. Claro, entiendo, entiendo. La verdad que era por saberlo porque tengo una mujer que hace, bueno, ya hace un tiempo tenía algunos problemas de estómago. Digo, no sé si a lo mejor... ¿En la herboristería tienen algo...? A ver, como tal, a la venta no tendríamos nada para el estómago. Tendría que irse a un doctor. Entiendo. Otra cosa sería que de manera particular estudiáramos cuál es el problema de su mujer. Sí, claro. Y ver qué podríamos llegar a tener en nuestro amplio conocimiento y libros que poseemos que podría llegar a solucionar o a paliar, aunque sea. Pero lo primero que recomendaría sería ir al doctor, más que nada porque nuestros productos principales a la venta son para la adicción y luego el producto recreativo que tenemos, que es el... Bueno, no, tenemos Ginseng Green, que es para recuperar las fuerzas, y luego tenemos un afrodisíaco, que es para, bueno, más recreativo que otra cosa. Uy. Claro, comprendo. ¿Cómo? ¿Disparo? Parece que ha sido en la taberna. Bueno, no se preocupen. Pues gracias, de verdad. A ver si en el doctor le dicen algo y si no, pues ya me pasaré. Bueno, si quiere que usted me podría decir qué siente ella y ver si yo podría consultar algún libro y a lo mejor ver si puedo saber algo. Dice que tiene dolores, que se le hincha la tripa un poco. A veces tiene flatulencias. No sé. La verdad que no soy doctor. Vale, vale.
¿Todo bien, tío? ¿Alguna novedad por el pueblo estos días o todo tranquilo? Adiós, que tengan buen día. Buen día. Que me refiero que hoy no es muy tranquilo, se escuchan muchos disparos. Bueno, sí, eso también es verdad. No se lo voy a negar. Bueno, pues le recomiendo que se ponga cubierto. Por eso sí es cierto, ha podido hablar con la señorita Germán, que estaba ella muy insistente hoy en hablar con usted. Ah, sí, pero está aquel hombre preguntándole sobre, bueno, sus productos. Ah, entiendo. Pues tampoco le quiero quitar mucho tiempo a usted. Discúlpeme. Ah, no, no, no se preocupe, es que iba un momento a comprar comida a la tienda general. General, ¿no? Pues sí. No le quito tiempo, como le digo. Ya ahora... nos vemos en un rato, no se preocupe. Ahora iré donde está la señorita Ackerman. Joder, macho, acabo de ver a Halloween volar, tío. Un placer. Igualmente, caballero. Acabo de ver a Halloween volar por ahí. Y yo... Wingardium Leviosa. Ay, la madre que me parió. Por eso me está aguantando la risa. Ay, no me digas que no está Janet. Que me tiene que dar mi lata. Señor Wilson. Disculpe. Que Janet no me ha... Decime, hija, perdón. Es que su hija Janet no me dio la lata de ternera. No sé si es que Dios estaba muy distraída. La de ternera, de cordero. Ternera, le dije. Le di los 80 centavos, pero no. Es que no sé si se vaya a uno. Vos imaginate lo que es esto todos los días. Creo que está muy distraída hoy. Demasiado. Ahora te lo doy, perdón. Sí, no te preocupes. Janet, déjate el amor. No, es broma. Sipeo. Te sipeo con el señor Dani. Me voy a morir. Toma, hija, por la molestia. No, no, no se preocupe, sí. Muchas gracias. Agárralo, vale. Ahora me voy para San Denis a ver si puedo hablar con Jacqueline para acelerarte un poco lo tuyo. Vale, no, no se preocupe. Yo... No, sí, no me preocupo. Me ocupo, qué distinto. Bueno, pues voy a volver que estaba hablando con la señorita Croma. Dale, no te mueras de hambre en el camino. No. Cuídate, hija. Cuídate, con Dios. Con Dios. Ay. Ole. Por fin. Es que yo no sé si me la ha dado, ¿eh? A lo mejor ha sido un bug. No lo voy a mirar. Pero... ha hecho un muy buen rol entonces, Janet, porque está distraída con tanto amorcito que tiene. Está muy bien. ¿El salón? Sí, creo que sí. Pero no fue un par de veces bien, solamente. No recuerdo muy bien cuál de las hermanas Ackerman, pero una de ellas tenía buena relación con la señorita Horowitz. Y últimamente parece que no... Bueno, el señor Horowitz dice que ha desaparecido, pero... Pues desconozco. Yo sé que la señorita Horowitz y mi hermano mayor pues se llevaban muy bien y que... Me imagino que si llegaban a escribirse algo sería mi hermana la que lo podría saber, buenas pero... Noches. Buenas noches. Llevo sin saber de ella... Buenas noches. Llevo sin saber de la señorita Horowitz... mucho tiempo y mi hermana no me ha contado nada. Creo que mi hermana tampoco sabe nada.
Entonces, es que me apena, pero es que yo tampoco es que sepa si es que ha tomado un viaje o ha desaparecido o algo. Mm-hmm. Es que no sé exactamente el estado de Silverpeak. No sé si estamos completamente aislados o cerrados o la gente puede tomar viajes, entonces, claro. No, a ver, con un permiso que es el, bueno, se lo entrega al estado, pueden salir de Silverpeak y también tras. Lo único que tienen que pedir el permiso. Pues, nada más. Si hubiera pedido un permiso, me imagino que lo sabría. Obviamente. Entonces, pues eso es preocupante. Sí, eso me temo. Bueno, pues nada, si puede preguntarles a sus hermanas si han visto a la señorita Horowitz, pues... Pues preguntaré a mi hermana, porque claro, mi hermana menor apenas ha conocido a la señorita Horowitz, pero mi hermana mayor ha podido hablar con ella más, entonces veré qué puedo saber. Pero... ¿Usted no hablaba mucho con ella? A ver, es que... Creo que una... A ver, algunas veces veníamos, se pasaba por nuestra casa a tomar el té y demás, pero... ¿No está el señor Horowitz por acá, no? No, ya se ha ido a San Denis. Ah, ¿se fue para San Denis? Sí, sí, sí. ¿Se sí. fue con Vanderbilt, no? No, se ha ido solo, que yo sepa. Santo, sí. Voy a ver que sigue bien ese hombre. Nos vemos, cuídense. Vale, adiós. Cuídate. Como decía, alguna vez vino por nuestra casa a tomar el té y a hablar. Pero hace ya mucho. Claro, ya me imagino. Entonces, claro, yo ahora mismo desconozco. Y ya le digo, como dije, no me prestó un caballo. Y no he vuelto a poder devolvérsela. Y ya tiene una edad, la verdad. Claro, claro. Claro. Bueno, pues nada, era eso, porque me sonó haberla visto alguna que otra vez, me imagino que era la hermana mayor, con la señorita Horowitz, tomando un vino en la Estela Dorada, pero ya le digo que fue de refilón, digo, pues oye, ya que está aquí le pregunto también, y sí, así no, me aseguro. No hay problema, ya le digo. Perfecto. Que yo lo que hice es que hace mucho que no la veo y... Uh-huh. Ojalá esté bien, la verdad, me gustaba hablar con ella, pero... Claro, es comprensible. Yo no sé si tendrá que ver, pero creo que desde el encierro que sufrió por... Bueno, por al parecer los problemas, que no sé si fue del señor Horowitz o sí, que tuvo problemas ahí atrás o algo así. ¿Cómo ahí atrás? ¿A qué se refiere? No sé si fue con él o alguien, pero creo que la señorita Horowitz nos contó de que no podía salir de Saint-Denis. Tenía que estar allí sí o sí. Entonces, creo que eso no le gustó nada. Y desde entonces, poco a poco, la fui viendo menos. Claro, entiendo, entiendo. Entonces, no sé si eso habrá tenido algo que ver. Pues la verdad que no tengo ni la menor idea. Pero bueno, si le pregunta a su hermana, pues genial. Igualmente, sí. Si le puede decir que bueno, que la señora, la sargento Vanderbilt está investigando al respecto de la desaparición de la señorita Horowitz, pues mire, si puede dar cualquier información que sea relevante. Bueno, lo que le he dicho es lo que sé, así que poco más le voy a decir a ella que no le haya dicho yo ahora mismo. No digo usted, digo su hermana mayor. Ah, bueno. Pues veré qué puedo lograr, pero ya digo, mi hermana está muy ocupada últimamente y tenemos que cuidar de su hija precisamente, así que no sé, veré si puede sacar tiempo. Pero... ¿No tiene marido? Es viuda. Ah, oh, vaya, pues lo siento, mi pésame. Sí. Vaya, ¿y ninguna de las hermanas están casadas? No, muy buena, señorita. Solo mi hermana se llegó a comprometer. Qué mona Florence, tío, con su sombrilla. ¿Solo de lo que sacan de la arboristería? Sí. Vaya, pues me alegro, la verdad, que les vaya bien. A ver, nuestra familia no es...
Bueno. Pobre, poco dinero. Bueno, poseemos unos cuantos bienes, no vivimos mal, entonces, como le diría, no. Nosotras, no, las hermanas como tal, pues sí que. Sí que nuestros ingresos son de la herboristería, pero nuestra casa es de nuestros padres. Ah, perfecto, perfecto. Quiero decir, es decir. Genial, genial. Pues entonces, perfecto. Nada, no les quito más tiempo. Y gracias por bueno, la pequeña conversación. Cualquier cosa. Perfecto. Ya intentaré pasarme a ver si veo la tienda abierta para comprar algunos tónicos. Yo le digo, cuando yo estoy atendiendo la tienda, los chiquillos de Strawberry van por ahí anunciándolo. Perfecto. Lo que sí que me doy cuenta es que a veces cuando hay mucha gente anunciando cosas, pues es difícil. Claro, es comprensible. Bueno, ojalá fuera más fácil, pero se hace lo que se puede. Lo entiendo. Bueno, pues, lo dicho. Pasen buena noche. No les quito más tiempo. Igualmente. Igualmente, caballero. Que les vaya bien. Con Dios. Adiós. Bueno, ¿podemos ir a algún sitio bajo cubierto? Me estoy calando. Sí, claro. Si quiere, podemos ir a la taberna. Sí. ¡Señoritas! ¿Sí? ¡Ayuda! ¡Aparte! ¡Apártese! ¿Es el señor Horowitz? ¡Socorro! ¿Este es el señor Horowitz? Es el señor... Pero... ¿Es el señor Horowitz? Pero... Pues están... ¡Era el señor Horowitz! ¡Tío mío! ¡Ayúdenle! ¿Dónde está? No lo veo. ¿Dónde está el señor Horowitz? Qué inútil. ¿Y si lo tienen en la iglesia? ¿O lo he tenido en algún lado? ¿A dónde se ha ido? ¿Por dónde se lo han llevado? No lo he visto, no sé si está en la iglesia o lo he tenido, ahora que lo pienso. ¿Por dónde? Que no sé si lo tiene. En la iglesia lo he tenido, es que no sé. ¿Cómo que en la iglesia? Es que no sé si... No sé si está allí o no sé para dónde vivir. Pero... ¿Por dónde has visto que se iban exactamente? Por este camino de Blackwater que sale por aquí, por la iglesia. Pero ya no sé qué bifurcación ha tomado. Ah, mierda. A ver. La verdad es que yo solas también... No, si es que yo no me han pillado con el arma en la mano. Vale, ve a avisar a la policía. Bueno. Has visto que eso es su bien, pero no te has fijado en ningún momento hacia dónde iban, ¿no? No sé qué camino ha tomado. Mierda. Voy a ciegas totalmente. Vale, no, hay Voy que. A... Vuelve y avisa a la policía. Voy a intentar adelantarme por algún camino. De acuerdo. La verdad es que Elizabeth tampoco... ¿Qué iba a hacer? Si me enfrentara al tío, no iba a hacer nada, pobre. Solo ha salido de manera impulsiva cuando han secuestrado a Horowitz. Y ya está. Pero es que la iglesia también lo he pensado, puede ser un sitio para retenerlo.
Pero no creo. Siri. No sé, inaudita esto. Perdón, he salido de manera impulsiva, pero siento que no he hecho nada, la verdad. Ya. Yeah. Voy a... Yo es que mi caballo no está aquí. Difícil que persiga a alguien. ¿No estaba el alguacil? ¿Dónde está? Voy a... No lo he visto, pues señor. Es que terminamos de hablar con él. Él se retiró. Ojalá hubiera tardado un poco más a terminar si la conversación. Lo habría visto todo. Sí, bien, por eso. No sé, no estaba hablando conmigo. ¿No tiene idea dónde está el alguacil ahora? No, es que marchó, no sé si adentro de la comisaría, pero... Es que... Bueno, alguien, no sé si era un negro o... Es que no sé si era, supongo que llevaba máscara. Pero alguien ha secuestrado a Horowitz. Joder. ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Algún agente? No, me parece que no va a haber nadie. Vaya follón, ¿no? Que los transeúntes no miran por dónde van. Tranquila, señorita Florence. ¿Queréis ir a la taberna a tranquilizaros? Yo estoy tranquila, pero simplemente no comprendo la situación. Ya, yo pensaba que... Ponerme nervioso no va a servir de nada. Pensaba que el señor Horowitz ya estaba de camino a Saint-Denis, pero... Yo entendía eso, pero imagino que se habrá ido a tomar algo también a la taberna y... Las... Antes, hablando con el alguacil, escuchamos un disparo, ¿no? Y a saber de dónde venía eso. Bueno, pero el alguacil ni se movió, no sé si porque se pensaba que había alguna gente por ahí o no. Igualmente el señor Horowitz se mostraba muy... como si estuviera desubicado. No sabía ni que esto era Blackwater y yo pensaba que el señor Horowitz conocía el estado. No comprendo qué le sucede al señor Horowitz. ¿Quiere un café, señorita Florence? Le invito, si quiere. Si está hablando, habla muy bajito. ¿Yo? Sí. No estoy hablando, perdona. Es que estoy muy nerviosa con lo que acaba de pasar y acaba de desaparecer todos los hombres de aquí. Tengo un poco de miedo. Por eso, si quiere ir a la taberna para estar más resguardada. Sí, podríamos ir donde haya gente. Pues... Por favor. Vamos. Vale, vamos. ¿Vamos? Es que... Se acaba de vaciar Blackwater entero. Pues ha ido todo el mundo a buscar a Horowitz y estamos las tres... Porque estamos a las tres andando, así que parecemos... Vaya, pues sí que está soplando fuerte. No me esperaba esto. Me ha ido hacia las tres así. Me va a volar el sombrero. Ay, no me jodas que me tira. Ay, voy para adentro. Que me tira. Creo que se me ha quedado pillado.
La textura del viento. Del viento de arena. Me ha bugueado. Sí. Ay. Pues... ¡Wow! ¿Qué es esto? Estoy en un buen momento. Narino, nino, nanino. No sé qué coño está pasando, que no me abre el este o qué. ¿Por qué no me lo abre? No abre. Ahora.
Me dio una buena. Venga, vamos dentro, que con esta, que con la que está cayendo. ¿Quién es el señor ese que han secuestrado? A ver. Sí, acompáñenla. Madre mía. Uf. ¿La que está soplando? Hacía tiempo que no veía soplar tan fuerte. La verdad es que tanto viento me ha mareado. ¿Y la señorita Florence? Están en los telegramas. Ah. Que parece que necesita mandar unos telegramas. ¿La está acompañando el señor Benedict? Uf. Pues... ya. Buena noche. Pobre señor Horowitz. Primero bueno, su hija y ahora él. Esperemos que... no sé. A ver, no creo que lo de la señorita Horowitz sea porque alguien se la ha llevado, sinceramente. No, yo creo que tampoco. Además, el señor Horowitz llevaba mucho tiempo sin ver a su hija. Entonces, ¿cómo llevas tanto tiempo sin denunciarla? Su desaparición. No sé, yo creo que el señor Horowitz está muy perdido y está como desorientado. Voy a hacerlo muy legal, pero... y espero que solo sea algo... ay, pero... ¿pero qué pasa? Otro disparo. Es que no sé de dónde vienen. Pues vamos arriba, mejor. Caballero, no le escucho. Ah, disculpe, ¿ahora me escucha? Sí, ahora sí. ¿Otra vez disparos, no? ¿Puede ser? Sí. Sí. Esta noche hoy va de eso. Yo diría de subir arriba. No me fío de estar aquí abajo. Ah, de acuerdo, de acuerdo. ¿De acuerdo con qué? Ah, bueno, ¿has dicho que iba a seguir dando vueltas? No, no, ¿qué haces vos dando vueltas? Te estoy preguntando. Ah, no, vengo de buscar con Lily y estos. ¿A qué cosa? ¿Buscando qué? Dime. A quien estoy escuchando afuera puede ser el señor Miller. Y al señor Wilson. Tal vez. Madre mía. Es que no viene la policía. Va, para el oeste, escuchamos, para el sur. No sé Thomas qué Hartman. Sucede con los agentes, pero no... Buenas, Ali. Para mí fue más para Tiff Landing. Pero podemos ir para allá. Me voy a hacer una escapada por una forma. Han secuestrado al señor Horowitz. Voy a dar una pasada por eso. Sí, me contó. Guarde el arma. Esa también. Vale. ¿Quiere entrar? Que hace mucho viento. ¿Qué ha pasado? Pues... hasta Sally te lo puede decir. Estábamos ahí en la curva de la plaza de Blackwater y... de repente se escuchaba socorro, socorro, o ayúdenme, ayúdenme. Y era el señor Horowitz subido a caballo atado. Y un hombre de negro, enmascarado, creo. Dice Wilson que los ha visto ir a McFarland. ¿A McFarland? Bueno, en esa dirección. Como salieron por por el camino de allí... me extrañaría que hubieran tomado, a menos que la hayan tomado
un giro a la izquierda después, pero... Yo vengo de Esmeralda. No he visto nada. Pues no sé, pero me parece que va a estar difícil. Nos pilló a todos de imprevisto. Hombre, ¿y creo que nadie se esperaba de que... Bueno, no, la tormenta empezó después. Pero creo que nadie se esperaba que fuera a haber un secuestro. Claro, se despidió, se iba para Saint-Denis, el caballero, y... Uy, disculpe. Y de eso fue un buen rato. Y de repente ha aparecido el señor a caballo. Con él. En fin. ¿Y usted qué ha hecho hoy? No he escuchado nada. No sé, la verdad es que no sé ni cómo actuar. Esperemos que si quieren algo del señor Horowitz, pues no lo puedan obtener y que lo tengan que soltar, y esperemos que viva. Es un poco extraño. La verdad es que espero que no tenga nada que ver. Yo imagino que no tiene nada que ver con su hija. Pero su hija, la verdad es que me preocupa también. Que llevaba muchas semanas sin verlo. Bueno, y cambiando el tema, que... ¿Qué tal le va a sus hermanas, al negocio, a ti? El negocio, bueno, sigue estando ahí, por así decirlo. Ir va, no diría que va bien, pero tampoco le va mal. Y a nosotras, pues... Como tal, nos va bien, pero son días ajetreados y tenemos poco tiempo para dedicarle a abrir la herboristería, y el tiempo que lo abrimos no viene nadie. Creo que estamos todos con el corazón en un puño. Sí. ¿Ustedes dos se encuentran bien? Sí. Sí. Vale, vale. Decía el señor Wilson, ha aparecido... que se dirigía para Mafarlane, el caballero. Para revisar si se lo habían llevado hasta ahí. Eso es lo que ha dicho el señor Wilson, que se lo ha dicho a Miller. Como que veía que se dirigían para McFarland, pero es muy raro porque ha tomado un camino. No le he visto dirección a la iglesia. Sí, por eso que me resulta raro. No sabría decir, pues. Madre mía. He puesto en constancia de varias personas lo que acaba de pasar. Bueno. De la señorita Brubaker, de mi tío Samuel Taylor, del alguacil Carter, del gobernador. Cuanto antes, he puesto la fecha y la hora, por si ayuda. No sé. No, ya ha sido mala suerte que el alguacil no estaba y... bueno. Buenas. Buenas, Miller. Me ha puesto los pelos, sí. Como... Gracias.
Que encima el pobre hombre iba pidiendo auxilio. Sí, sí. Qué angustia. Y aparte que no se le ve desubicado, entonces no entenderá nada. Es que yo no he podido quedarme con el señor. Dios. Elizabeth, ¿pero tú dirías que habrían ido hacia Strawberry o algo así? Es ¿o hacia que, dónde? Es que yo estoy igual que Florence, solo sé que tomó... Yo los he visto en dirección hacia la iglesia. Es que es eso, es hacia esa iglesia. Podrían ir a, haber ido hacia la montaña o hacia cualquier otro sitio. Yo vengo de Ringstone, o sea, por la estación y no, no había nadie, no pasó ningún caballo. Vengo de esa zona. Ya, ya, pero es que podrían haber ido directamente de dirección hacia la montaña o hacia la nieve si van hacia la dirección del campo de amapolas. No sé. O eso o se lo han podido llevar hasta el desierto. No sé, hay demasiado páramo y demasiada montaña para que dos o tres personas vayan a buscarle. Sí. Hay que tener cuidado porque a lo mejor no actuaba solo. Efectivamente. Hombre, caballo. Cruzar todo Blackwater con caballo. El señor. ¿El policía? Pero, Florian. ¡Señor! ¡Señor! ¡Qué impulsiva! Está desesperada. No. Pues sí, era un agente de policía. Bueno, perdona, Sally, la verdad es que nos están interrumpiendo, pero bueno. Es... En parte por eso quería subir contigo. Ay, no nos interrumpimos. Subamos. Al final me he tenido que comprar un poco de comida. Bueno. Bueno, entonces me estaba diciendo que últimamente están muy ocupadas. Sí. Realmente últimamente no salimos mucho de nuestra casa y de Strawberry. Bueno. Hacemos lo que podemos para salir más, pero son días complicados. Sí. Ay. Sinceramente, Elizabeth, me gustaría invitarla a mi casa solo para poder hablar tranquilamente. Y me gustaría que en algún momento me lo pudiera aceptar y no decir que no tiene tiempo. Chicas, ¿estáis hablando en privado? Creo que sí. Vale, pensé que esta vez reforzada. Disculpa. Pues... La verdad es que me sabe muy mal decírselo, pero se refiere a hoy. Hoy o cualquier día. No hay manera de coincidir, Elizabeth. Al final va a tener que ser una... No te lo puedo prometer. ¿Domingo?
Sí, son sobre estas horas. Sí, no. Sobre las 11, 11 y media de la noche. Muy bien. La cosa sería, si se hace el sábado, por ejemplo. Sí. Procurar no tener que estar avisándonos por telegramas. Está claro que no funciona. Decir un sitio estará sobre ese rango, un rango horario en ese sitio, y procurar mantenerse ahí, esperar a que llegue o una o la otra. Porque está claro que si es por telegramas no damos hecho. Pues, ¿le vendría bien el sábado o el domingo? Si es por poder estar hasta una hora un poco más tardía el sábado. De acuerdo. Pues, sábado a las 11:30. Muy bien, 11:30. Iré a Straubel y esperaré en el pueblo. Muy bien, pues si quiere, puede esperarme en el centro de bienvenida. El edificio que tiene una chimenea y demás, allí se podrá usted resguardar bien y no... Porque en el resto del pueblo seguramente tenga frío, entonces... Disculpe, no sé cuál es el centro de bienvenido. Enfrente de lo que era la tienda general que cerró. Ah, vale, de acuerdo. Pues, ese edificio, pues eso tiene ahí. Pues esperaré ahí. Bien, pues 11:30 la iré a ver allí. Y a ver si mi hermana mayor puede estar por casa y así podemos charlar también, que hace mucho que no nos vemos. Pues sí. No con mi hermana la veo todos los días, pero que hace tiempo que no la ve usted seguramente. Sí, la verdad es que han pasado semanas. Bueno, semanas no, una semana. Creo que la última vez fue con Jacqueline Brubaker. Y ya no la volví a ver. Ya digo, mi hermana, si de repente no da señales de vida, pues no es por nada concreto, pero es que nuestras vidas siempre han sido complejas y tener un negocio hace que intentemos mantenerlo bien, pero nuestras vidas son complejas, entonces... Entiendo. Hacemos lo que podemos. No es porque de repente no queramos hablar con alguien, no sé, simplemente pues es complicado. No se preocupe, de verdad. Bueno, pues sí o sí el sábado ahí estaré. Muy bien. Y nadie podrá interrumpir. Bueno, la idea es que de ahí por lo menos a mí me acompañe a nuestra casa, y en nuestra casa, si alguien nos interrumpe, que se tengan las consecuencias. Uf, me ha dado miedo hasta a mí. A ver, la propiedad de uno es... Bueno, no se toca. Y si no, si no se está invitado, aún menos. Ha habido un problema. ¿Pasado? Han secuestrado a Horovich. ¿Cómo? ¿Banquero? Ya se están enterando más personas. Aquí hace apenas 10 minutos. Justo... Sí, venís. Han secuestrado al banquero. Señor... Bueno, pues
la verdad es que me parece que se está empezando a llenar de gente esto. Ya, no sé. Ha venido ahora de repente todo el mundo a Blackwater. Pero sí, creo que era la señorita Emma, que, que es ahora la dueña del de la taberna. Ah, bien. Bueno, pero lo que le digo, quedamos así. La iré yo a recoger. Si no puede mi hermana, la iré yo a recoger al centro de bienvenida. Usted con tranquilidad allí la atenderé y ya la acompaño hasta nuestra casa. De acuerdo. Y espero poder ofrecerle, aunque sea una buena taza de té y hablar, si mi hermano no está. Nos gustaría que pudiera mostrarle alguna de nuestras costumbres, como dijimos en el pasado, pero bueno, como ya le dije, que todo eso tiene que usted voluntariamente querer, claramente. No vamos a obligar nunca a nadie. Claro, pero la idea es que estén también su hermana, bueno, sus hermanas. Bueno, mínimamente que esté mi hermana mayor, pero claro. Ya que Elin esté, es más difícil, pero no es imposible. Bueno. Ya digo que se lo diré a ellas, que sí o sí vas a estar el sábado a esa hora allí. Esperemos que puedan estar presentables, aunque bueno, mi hermana siempre está presentable. Elin no sé ya tanto. Bueno. Seguro que algún día la conoceré. Esperemos que pueda ser. Bueno, no creo que esté mucho más tiempo por aquí. Debo ya regresar. Pues lleve mucho cuidado, Sally, porque como está la cosa. Ya, lo sé, pero vivo allí, no me queda de otra. Así que espero que no me pase nada y poco más. Nos vemos. Si mañana no nos vemos, nos vemos el sábado. Perfecto. Morning. Pues lleve cuidado, Sally. Igualmente, Elizabeth. Que pase un buen día. Igualmente, buena noche. Buena noche. Bajamos. ¿Dónde? Igualmente. Ah, sí. Bueno, un poco más corto. Entiendo. Yo no digo que no. Solo digo que entonces, ¿dónde era que...? Buenas. ¿Hacemos? No, gracias. Nada. Para eso están las fuerzas del orden. A ver, si eran los que ha visto Ares en Three Sisters, a lo mejor hay un baño ahí. Ahí detrás de la barra. ¿Qué has dicho de Erben? No, de Ares. Que digo que sí, si Ares, si eran los mismos que Ares ha visto en Three Sisters, a lo mejor han ido a la cueva esa que está cerca de Annesburg. Sí, han tenido que ir a una de las tres cuevas de Annesburg, allí. Una en Roanoke Valley y otra en Elysian Pool y otra en donde está la de Annesburg. Coño, la niña se sabe ya todo el mapa. El condado. Es que busco muchos cofres. ¿Y va sola? Porque no es recomendable ir sola por ahí. Pues no, claro que no. Vale, vale. Bueno, da igual. Si lo importante es que la policía lo sepa y vaya a actuar. A partir de ahí yo mejor no haría mucha cosa más. Y menos involucrar niños. Sinceramente. A mí me da igual, yo no voy a ir a buscar un hombre que no conozco de nada. No sé nada de... Deberíamos ir. La verdad es que yo tampoco sé quién es, ¿eh? Yo esperaría que las autoridades hagan su trabajo. Sería lo mejor. Claro. Aparte de eso, aquí solo cuento a cuatro hombres. Y a un montón de señoritas. ¿Qué mejor
que no se metan en problemas. No vaya a ser que alguien salga herido. A ver, también le digo, señor Vanderbilt, no empecemos, que sí, que son de armas tomar, que ya lo sé yo de bien. Y yo soy un hombre también. Yo también. Washington, ven un segundo, por favor. No se puede decir nada para evitar problemas. ¿Y este Vanderbilt, hombre qué quiere? ¿Quiere dejar de empujar, capullo? No, ¿este por qué tiene que pasar por el medio? Mejor haré lo que hace el señor... ¿Me acuerdo el nombre del nuevo empleado? Cuente el señor Washington. El negro. Efectivamente. Porque al señor Washington tampoco le queda otra. Sus palabras matan. Sí. Bueno, a lo mejor sus palabras se le quieren quedarse sin lengua. Bueno. ¿Qué pasa? ¿No está el niño bebiendo? ¿Cerveza? Pero es un zumo eso, ¿no? Yo creo que no. ¿Seguro? Sí. No, no. Ya te digo yo que no, porque ha dicho que antes me he comprado ocho. Madre. Madre mía. Bueno, entonces... Ven, nada. ¿Tú sabes que los niños que se portan mal se los quitan a su madre y vuelven al mismo orfanato del que salieron? Uy, la que ha resultado. Si me encuentran. ¿No era tu hermano pequeñito? Bueno. Sí, simbólicamente. Sí. Sí, no, ¿no te portes mal? Que sí. Contrólalo. Yo no me estoy portando mal, estoy sirviendo cervecita. Bueno, y si te llevan al orfanato y a mí me dejan aquí... Sí, cabrón. Que me dejéis... Ah. Este niño aprende a base de golpes. Déjalo, cuando venga el padre otra vez verás. Gritaré, tampoco lo trataste al niño, ¿eh? No, pues si viera cómo me trató a mí. Creo que todos hemos sido. Yo creo que todos hemos traído alguna vez. Déjalo, en la primera borrachera se dará cuenta que no es bueno. No significa que le podamos dejar hacer lo que le dé la gana. Debería tomar ejemplo de su hermana. Bueno, está tratando. Bueno, no voy a decir nada. Es que has visto Tito Monti todo el rato liado conmigo. Me voy de aquí. No te vayas, ven. Como dijo la muchacha esta, la señorita. No te metas en la habitación esa que es la... ¿Qué van a hacer ahora? Es una muy buena pregunta. Yo ya me voy a retirar. Voy a pasar en el... Pero no descansa por ese señor. Muchas gracias. Descanse, bueno, señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros si solo somos como ciudadanos? No digo que si los agentes han ido a buscarlo. Pues seguramente. Ya está puesta la denuncia. Ahora hay que esperar a ver qué puede hacer la policía. Efectivamente. ¿Y al final habéis encontrado algo, Lili? ¿Eh? ¿Habéis encontrado algo? Bueno, he buscado por todos lados, pero también me he dado cuenta cuando estaba en Emerald que desde Emerald también se veía las tres hermanas. Uf. Es que yo creo que tienen que estar como lejos, pero que se vea bien. A ver, ¿y has mirado el lago? O sea, si abres el mapa y bajas hacia abajo hay una O en mitad de los caminos. ¿No estará ahí? Desde ahí se tiene que ver las tres hermanas. Pues no lo he visto, la verdad. Pues a lo mejor ahí quizás, al verse las tres hermanas desde ahí, en mañana vamos. Vale, venga. Mañana nos acercamos si puedo. Vale. ¿A dónde? A seguir. Es algo natural, creo yo. Si puedo, voy. A ver si te ducha, ¿no? No va a ser de mierda. Es igual que tú, ven, déjalo en paz. Mío. Yo estoy súper limpio. Yo hoy te he visto bañarte un par de veces en el río porque estabas lleno de mierda. Como eso, me lavo. Claro. Déjalo en paz ya, ven. No, desde luego, ven, parece que no ha salido de las alcantarillas de Nueva York. Ni tú tampoco. Como las ratas. Mía, como bebé. La verdad es que el niño mañana no se va a acordar ni de lo que está pasando. Al paso que va a tener que comprar un tónico de un tónico. Madre mía. Va a hacer negocio con ello. Mira tanto de cerca, esa para allá. Bueno. Tranquilo. Qué gamberrillo el niño. Madre mía. Hoy está enfadado con todo el mundo. Sí, sí, hoy ven. ¿Esto qué? ¿Una escopeta? Sí, una escopeta. ¿Me la regala? Sí, hombre. Ya empezamos. No, no te basto con el pony. Después no quiere que te diga agarrado.
Agarra. ¿Cómo dispare eso? Va a salir volando. Desde luego. Como te sigas tratando mal, voy a dar parte. ¿Eso qué? Efectivamente, da parte, da parte. Voy a ser la próxima fiscal. Como tenga que mandar un comunicado al padre y que vuelvas al orfanato, tú verás. Pues me escapo otra vez, ya ves tú. Claro, a ver. Ahí, eso también tiene razón el niño. Flores, bueno, tampoco fue tan fácil, ¿eh? Dile que le vas a quitar los cigarros. Mira, algo así. Entre que, al menos sé que la cerveza es mía, que se ha bebido. Porque esos cigarros huelen a que no son míos. Emma, te compadezco, hija. Uy. Espero que puedas tú sola. Cuando lo salgas. Bueno, poco a poco. Si no, llamas al padre que venga. Pues sí, bueno, a saber dónde está el padre, también te voy a decir. Sí, pues ya ha ido corriendo, ya ha dejado la carta. No, exactamente, el padre antes ha estado aquí. Pues yo creo que llevo sin verlo por lo menos 3 semanas. No, es un padre venido desde Washington. No, desde los... efectivamente, desde Nueva York. Madre mía, otro más. A ver cuánto dura este. No, no, sí, solo ha venido a entregar una carta y se ha ido. Ajá. Esta ha durado poco. Muy útil. Pues era el padre mensajero. Efectivamente. Para eso le hubiesen enviado la paloma. También, ¿no? Lleva la palabra de Dios a cualquier lado. ¿Hay algún problema con los ninchos o qué? Ah, no, que han aceptado la adopción. Ah, qué bien. Felicidades. Oficialmente eres... ¿Y no te han pedido nada a cambio ni nada? No, ¿qué me van a pedir? Es un orfanato. ¿Y se van a quitar el peso de encima con Ben? Me tendrían que dar las gracias a él. Oh, sí, sí. A Emma le han hecho firmar un contrato que si a los 3 días no lo devuelve, se lo tiene que quedar ya para siempre. Ya lo aceptan, no, lo tienes de niño. Redevolución. El ticket de compra. Ali es aunque se porta bien, pero a ver, no lo devuelves. Es un bote de mierda que suelta. Chorrada. La tengo relacionada con tus estrellas. Quieres un trozo de pan, ¿ves? Y alguna sorpresa. Y una lo que estáis hablando de mí. Hola, Alizagua. Pobre Adam. Al Pupas. Adam es el Pupas. Es mi primer paciente, vas a ser tú. ¿Qué sí. Es la que tenía ayer, Ben, que se cayó del torso. Sí, nah, pero Ben tiene menos accidentes. Me han dicho que mande postulación y ya está. Pobrecillo. Si no... Sí. Dime, Ben, ¿qué te ha pasado no la habla? Última vez? Sí, habla, pero está concentrado con ciudad. Estoy es lo que ponía, pasando de todo el mundo. Pero como hay mucha... No sé si no habla mucho, la verdad. Pues ya mando postulación y ya está. Muy bien. Emma. A ver, pero un momento, un racuñito, ¿sabes? Y te pongo... ¿Que quiere un café? El pobrecito. Te pongo una tirita. De... ¡Ay, Dios! Bueno, viendo la situación actual, ¿algo tiene por algo decente o bueno que contar? Después de la situación esta. Pues yo creo que, no. Porque Adam se perdió en la nieve, Ben la casi culita. Se abre la cabeza y se queda tonto... Y yo por culpa de Ben casi bueno, me parto una pierna. A ver. Yo creo que lo que has dicho de que casi, eso en todo caso se hubiese arreglado la cabeza. Sí. Sí, o sea, es que todo era... Si algo está roto, lo mucho que puedes hacer es arreglarlo un poco. ¿No? Pero no se puede romper algo más. Pero dado lo que tú has hecho... Bueno, entonces no está tan pues, mal. Me han dicho que van de postulación. Yo me arrasco ahí. Montgomery, ¿se cuenta algo usted? Así que pues no... nada, que su hija se va a casar, correcto. Qué manía con recordarme eso. No quiere que se case. Yo no he dicho eso, madre, ni madre mucho mía. Menos. Oye, el día de la radio. Bueno, pero no lo ha dicho no es de muy su gusto, feliz. Señor Marcos. Gracias por la radio. Pues sí, es de mi gusto y de mi grado. Sobre todo después de que me ofreciese el 50% de su negocio con tal de que sí, no le pegas sí, un tiro sí, con sí, la escopeta. Sí. La conseguí tú. ¿Por qué le pegaría un tiro con su escopeta? Es broma. Mm. En todo caso, ya lo habéis hecho. Cierto. Tiene razón, José, ahí. ¿Y qué le parece esa unión? No me tengo que sentir a gusto yo, ni mucho menos. Tiene que sentirse a gusto mi hija. Pues mi padre me dijo que ya hasta los 155, por lo menos, nada de hombres. Bien, ¿qué haces, niña? Sí, va por un buen camino, sí. Hace bien, tú no te cases. Pero que otra señorita policía me dijo lo contrario. Pobrecita. Te tiro bastante a Jacqueline, la verdad. Pues no sé qué. Policía. Bueno, no, ahora decimos la comisaria.
Ven aquí, ven. Luego lo veré. A ver. Uy. Uy. Si no, yo sigo esperando. Uy. Es que sabes lo que pasa, que no quiero estar forzando todo el rato lo de, oye, que quiero ser médico, hola, tal. Espérate, espérate, que ahora bien. Chan, chan, chan. Eso que... No quiero forzarlo. Ya, perdona. O sea, he mandado los tres a la maquinaria que andar. No ha surgido, no pasa nada, yo espero. ¿Es el señor secuestrado? Creo que le van a reñir a Ben. Ay, por Dios. Atender al caballero, que tengo que hablar con Ben un momento. ¿Quién es? ¿Quién es ese hombre? Mi trabajo. ¿Quién? Pues buena pregunta, porque parece alguien recién llegado. Me voy a presentar, a ver si es alguien pues que busca negocios. Muy bien vestido, ¿eh? Muy bueno, caballero. No desaprovecha, ¿eh? ¿Tú es nuevo por aquí, por un casual? Venga, cuídate mucho, descansa, vuelve. ¿Señor Separ? ¿Es el señor Separ? Ay, por Dios, cielo santo, ni la había reconocido. Me ha agredido usted verbalmente diciendo que soy de nuevo aquí. Ni lo había visto. Quiero decirte que he colgado ya en estas tierras. No le he faltado, no le he faltado tampoco tanto al respecto, discúlpeme. Me la confundió y bueno, el otro dice, ya colga mucha gente. Y yo, no empecemos. ¿Qué cabrón? Vengo aquí a recoger documentos de la policía. Me han dicho que se pesa mucho. Me alegro verle. ¿Quién me iba a servir? Chiquillos. A ver, sírvame, ¿qué tiene de ver? Ay, sírvame, chiquilla. ¿Me está hablando usted con mi burócrata? Que no me apetece leer más documentos, póngame un whisky. Este burócrata me hace de también mucha gracia, tío. Exactamente, Vanderbilt, Vanderbilt, un whisky Vanderbilt, póngale. Este me hace mucha gracia, tío, te lo juro. Tengo el alfacén de la mansión lleno de whisky Vanderbilt. Eso es porque bebe poco, tiene que beber más. A mi punto de vista. Es que no tengo tiempo para beber, señor. He tenido que esquivarlo un poquito. Me dedico todo el día a leer documentos. ¿Y usted qué tal está, señorita Florence? Muy interesante, muy interesante. Y yo he tenido que hacer unos trámites en respecto a la adquisición de nuevas sodas para el patíbulo. Por eso estoy aquí. Está el fabricante por aquí cerca. Bueno. ¿Qué tal su día? ¿Qué hace usted por aquí, por cierto? De normal, está usted en Saint Denis. Bueno, no sé qué hacer. ¿Sabes lo que voy a hacer? Que voy a ir a... Hostia, qué susto que pensaba. Este caballo está con la piel blanca. Me raya que flipas, ¿eh? Te lo juro. Madre mía. Qué tormenta. A ver. Vamos a agregar a Wilson, que nos dio su telegrama y no quiero perderlo. Quiero tanto que... ¡Qué viento!
Sí. ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿por qué? Perfecto. Me comunicaron, no sé, que usted estuvo en la presencia del secuestro del señor banquero. Sí, bueno, pero yo no pude alcanzar a distinguir al caballero que le secuestró. ¿Pero tiene algún dato que nos pueda ser de utilidad? Uf, solo sé que tomó el camino como hacia la iglesia. Hacia la iglesia, listo. Ya me tarda mi caballo, intenté seguirlo, pero no sé a qué dirección tomó. Señor Vanderbilt también lo siguió. ¿Hace cuánto fue esto? ¿Este es su suceso? Pues sí. Hace una hora o menos de una hora, no sé. ¿Media hora? Pues bueno, bueno. Los presentes que están en la taberna también lo vieron. La señorita Florence. Vanderbilt. Sí, lo vieron ellos. Ah, perfecto. Voy a hablar con ellos. A ver si vieron algo más. Sí, mire, les digo rápido lo que pasa. El señor Horowitz lo necesito yo para interrogarle. Por temas estatales y federales. Así que cuando ustedes lo encuentren, le dan ese toque de atención de que tiene que hablar él con la fiscalía. Perfecto. Bien. Yo se lo comunico. Si me lo encuentran vivo, si lo encuentran ustedes muerto, pues ya veré lo que hago. No, esperamos que no. Pues eso, buena suerte en la búsqueda. Vamos, quédate. Muchas gracias, señorita Elizabeth. Igualmente. ¿Cómo que lo buscan por temas estatales, federales, locales, regionales, provinciales? Uy, que no pares. Sabemos que tiene buen corazón. Es un terremoto. Hey. Capitán. Ay, Dios mío. Ahí está, por Dios. No, la señorita le habla. Dios santo. Señorita. Sí. Tiene usted el pelo de color verde. No, perdón, blanco. Disculpe, es que me ha sorprendido. De lejos parecía de un color totalmente distinto. Me ha dejado en una duda. No, no se preocupe. Bueno, es pues, que... Pues no le he quitado más tiempo. Era para preguntarle por eso, pero ya veo que me he equivocado rotundamente. Bueno, yo creo que ha bebido un poco, ¿no? ¿Cómo? Ha bebido un poco, señor. ¿Quién, yo? No, lo que pasa es que estoy ya mayor, hombre. Ah, bueno. Yo no he bebido nada. No, mi pelo es... Me fue a la vista, ¿sabes? De tanto leer documentos y de tanto rellenar fechas de ejecución. Y bueno, al final uno acaba bastante, bastante dañado de la vista. Le entiendo. Bueno, no le entiendo realmente, pero sí. Supongo que tiene ¿cómo? Que ser muy duro. Bah, no se crea, es un trabajo bastante, bastante divertido y entretenido. Sobre todo cuando firmo... Que alguien me la ayuda. Bueno, tiene que ser una satisfacción el dar... Pensar solo en la libertad que le estoy dando al pueblo estadounidense en este estado. Cada vez que cuelgo un maleante, pienso en las vidas que he salvado en un futuro. ¿Le puedo hacer una pregunta? Con todos los que usted quiera. Si no es mucha molestia, ¿usted ha juzgado a alguien que era inocente? ¿Cómo? ¿Juzgó a alguien que era inocente? ¿Ha condenado a alguien que realmente luego no...? ¿Que se ha mandado a la soga a alguien que no se lo merecía? Pues... A ver, señorita. No sé su nombre. Si no, me dirigiría usted por su nombre. Señorita Winslow. Mire. La verdad es algo muy relativo, ¿entiende usted? Sobre todo en el negocio de la abogacía. ¿Es usted abogado? No, yo soy fiscal del Estado. Ah, vale. Bueno, pues lo que le decía, que la verdad es relativa. Entonces, como la verdad es relativa, si yo he mandado a alguien que según su criterio de la verdad era inocente, no significa que según el mío o el del juez lo fuese. ¿Entiende usted? Entiendo. Siempre existen varias verdades, es más, el negocio de la liturgia y de los juicios se basa en generar una verdad, una realidad paralela que pueda llegar a generar una duda en un escenario para que algo
se vea como cierto o falso. Es un tanto complicado de explicar. Claro, pero usted, por ejemplo, con el paso del tiempo ha encontrado que realmente era otro culpable y no le reconcome. Por dentro. Claro. Si le soy sincero, la mayoría de gente que acaba colgada porque tiene crímenes anteriores. Entonces, realmente son culpables de algo en esta vida. Si han sido colgados y por el delito que se les ha colgado finalmente, pues luego ha resultado tener otra resolución paralela. Pues a ver, yo como fiscal tengo que mostrarme fuerte entre mi decisión y el juzgado también. Pero sí que es verdad que la mayoría de gente que muere en la horca no muere solo por lo que han hecho en ese juicio, sino por delitos anteriores. Y ya le digo yo que la fiscalía tiene documentos sobre la mayoría de los ciudadanos del estado de Silverpeak. Y ninguno será ahorcado o será mandado a la horca si no es justificado y con toda la justificación que la ley necesita para mandar a alguien a la horca. Pero usted justifica entonces esas muertes porque tienen antecedentes penales y a lo mejor son antecedentes leves. ¿Que justifico esas muertes por antecedentes penales? Mire, señorita, yo no justifico nada. Es el Estado el que justifica que a alguien se le pueda colgar por unos delitos que ha cometido con anterioridad. Es el Estado y los Estados Unidos de América lo que hablan eso. Yo, mi trabajo es simplemente investigarlo y llevarlos a juicio. Luego ya lo que el Estado de Silver Peak y los Estados Unidos de América hagan con la legalidad no es mi responsabilidad. Luego, como le digo, la mayoría, después de tantos años trabajando con criminales, yo sé que la mayoría vuelven a reincidir. La mayoría vuelven a cometer crímenes incluso peores después de ser juzgados y sentenciados a prisión. Así que no me da ningún tipo de pena cuando los cuelgo. Entiendo. Bueno, yo solo le he preguntado por curiosidad. No, espero que no se haya ofendido. No quería abusarle. No me ofende usted. Siempre me resulta agradable hablar sobre mi trabajo con gente. No puedo dar mucha información debido a la confidencialidad de este, pero es interesante. Comprendo, comprendo. Bueno, pues... Madre mía, se ha reunido aquí una muchedumbre. ¿En qué trabaja usted? Es fiscal. Yo soy, sí, fiscal del estado, el principal fiscal del estado de Silverpeak. Ya decía yo que me sobraba. Señor fiscal, ¿tiene usted un segundo? Todos los segundos que usted quiera, hombre. Tengo un periódico que sale papá. ¿Se puede hacer aquí en privado? Hay muchos ahí en el almacén. ¿En privado? Guárdalo. ¿Ese es donde te dio un cacho carrano? ¿Qué? Ah, te lo dijo el señor Tru. ¿Qué? Ahora vengo. ¿Qué? Es eso tu hermano. ¿Qué estás trabando, Miller? Uh-huh. ¿Porque era eso o hacérselo a tu hermano? Entonces. Es que me entra arena en los ojos. Por eso mismo, le estamos diciendo que no lo haga entre vosotros, que lo haga a los de fuera. ¿Que me va a matar quién? Una broma, ¿qué hacer? Una broma de niños. Ay, Dios mío. Adam, ven, toma. Sí, nada, no podéis haberlo aprovechado, sí. Sí. Menos mal que tú, Liri, eres más tranquila que yo, porque si no... Sí. Hay una, por lo menos hay una futura mujer que pueda ayudar a Emma. Joder. Para no llevarlos tu madre, los está llevando bien puestos. Entiendo tu frustración, Washington. Yo también.
A veces me pregunto lo fácil que una persona puede ordenar quitarle la vida a otra sin asegurarse de que es inocente. Es algo que da miedo. Tú acuérdate bien, ¿eh? Acuérdate, si no, el lunes no vengo. Me voy a llevar a tu hermano para que aprendan modales. Bueno, eso mejor fuera que dentro. Tienes que aprender a hablar. Venga, va. Tienes que aprender a hablar con el mundo. Tranquilo. Mientras se ha entretenido con eso, no te molesta a ti. Hay Kino, hay niños. Pero para ya. Y hermano no se merece un espectáculo así. Más había cerveza. ¿Aparecerá el señor ese? Pues no lo sé. ¿Pero qué banquero era? ¿Lo conocíamos? El único que hay, el señor Horowitz. ¿Pero no era el señor Griffith? Bueno, no. Es el banquero banquero. Ah. ¿Se va, señor Miller? No, aguanto un poco todavía. Ah, vale, que como ha hecho así, bueno, mejor se va. Ah, no, era por otras cosas. A estirar un poco la ropa. ¿Habrán encontrado al señor ese que se han llevado? Pues no creo. ¿Qué va? No sé. Ese no va a aparecer hasta dentro de un par de días como mío. Encima una silla. A lo mejor la han matado. Sí. No, hombre, no, tampoco seas así, hombre. Que las sillas aquí... Sí, porque le van a sí, hacer sí. algo la verdad es que el sí. banquero. Por maldad y por más cosas. Ahora no le voy a poder pedir el cuadro de la China que se le ve en la teta. No, ese al señor Griffith. Por Dios. Ah, que hay otro, vale. Voy a escribir palabra para lo de la clase del vale. señor. Es verdad, yo también tengo tarea. Bueno, creo que mejor en otra mesa. Son malas, ¿eh? Las sillas de la taberna esta. Bueno. Hombre, no sé, pero el cubo el otro día te reventó más de la mitad. Sí. Bueno, aquí cada vez que entra alguien arrasa con tres o cuatro sillas. La verdad es que ahora sí ya lo tendréis que mirar un poco. Sí, pero es que yo creo que poco se puede hacer. Bueno, por lo menos... Luego la chica tan amable que hay detrás del mostrador las coloca bien. Sí, eso sí. Sí, no, la verdad, que para no cobrar mucho. Se pasa el día colocando sillas, Yo creo que tienes que contratar a alguien solo para poner sillas. Sí. Oye, pues al negro. Ya está bien. Ay, pobrecilla. ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Qué ha dicho Mini Edward? A ver si está bien escrito. Yo creo que nadie me ha escuchado lo he dicho. Bueno, mejor me pongo mañana, que me ha dado pereza. ¿Ha visto al señor Flanagan, Miller? No. Pero, ¿has escuchado lo que te hemos dicho antes? Es que solo escribí antes. Sí, claro. ¿Quién? ¿Qué? Sí. No sé lo que es, pero vamos, que sí está bien escrito, por lo menos. ¿Qué escrito? Pues no sé. Guapa y guapiti. Ah.
está bien escrito. No, es que el mira. Señor ha dicho que hay que escribir cosas con la V. Pero no, guapa se escribe con G y con U. Pero es que es muy difícil, porque la K y la Q suenan igual, y la J y la G también, no entiendo nada, sí. Pero es que la C también suena igual que la K y la Q. También, porque guapa, guagüe, gui, guagu, gu, ese ha dicho, y guapa es gua. Es pero verdad, no se escribe así. Es verdad que el señor Trulis está dando clase. Sí. Sí. Tú ya está los huevos de la clase, ya no voy más. ¿Nos enseña a escribir el señor Tru? Uh-huh. Y a sumar y... Oh. Qué bien. Hoy nos enseñan sí, bueno. Las sílabas. Pues ahora el señor Drew está como para dar clases. Si está más asustado. ¿Por qué? Pues yo no he visto al señor Drew. Bueno, sí lo he visto, pero ya no lo he vuelto a ver. Yo sí lo he visto y estaba acojonado. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque viene su mujer. ¿Cómo que viene su mujer? Viene. Sí, y hay hijos. ¿Cómo? ¿Ala también tiene hijos? Sí, pero viene solo su mujer a Borel. ¿Tiene alguna hija de mi edad? No lo sé, pregúntaselo. Creo que tiene un niño y una niña, no estoy muy seguro. No sabía que tenía hijos, sí que sí. Su mujer sí que sabía, pero... Pues la mujer, se ve que Tru se olvidó de mandarle el dinero y la mujer ha cogido y se está viniendo para aquí. ¿Y por qué quiere el pequeño bien...? ¿Una niña de su edad? O para que me pele el plátano. ¡Oye! Voy un momento a lavarme, ya vengo. Vale, yo me quedo con ellos. Para que se case conmigo y luego... Eso vale. Para que me pele, porque antes de casarlo no me puede pelar el plátano. Bueno, por lo menos respeta... Espérate al matrimonio, sí. Claro, eso estoy diciendo. Pero para eso espera un par de años, ve. Que todavía eres joven. Yo tengo 14, soy un hombre ya. Claro, claro. ¿A que sí, Miller? A mí no me está hablando usted con él. Bueno, es tu hermano mayor. No, es mi menor. Bueno, mayor soy yo de él. Usted es el mayor, no me líe. Si está hablando usted sola. A mí no me meta. Eso es un tema con usted. Yo estoy aquí simplemente de espectador ahora mismo. ¿A que sí, Lili? Sí, yo también. ¿Has visto? Me estáis haciendo una emboscada. Me ocupo de él todo el día. Es muy cansado. Mira, un día me voy yo con Ben y Lili, tú te puedes ir un día con Elizabeth y que te Dale. Enseñe. Pues si yo no hago nada en todo el día, todo el mundo está cansado de mí con lo bueno que yo soy. Que sí, es verdad, Ben. Bueno y dramático. Sí, la verdad. Dramático es un rato. También tienes drama. Bastante como dramático, que yo conozco. Bueno, a ver, yo he perdido un dedo. Puedo serlo. Vamos a ver. Bueno, así no lo estoy siendo. Y antes de que te faltase un dedo, eres igual ¿sí? de dramático. Vamos a ver qué. Bueno, entonces, Elizabeth, ¿qué le vas a enseñar a Lili? Sí. ¿Qué vais a hacer? Imposible, está ahí fuera, ¿eh? No. Échate de aquí. Quédate aquí, anda. Sí, hijo, al ritmo que vas, te conviertes en el desierto tú. Madre mía, tira eso, anda. Fúmate otro porque se tiene que estar lleno de arena. ¡Pero Miller! Para que se esté fumando un cigarro de arena, que se fume uno bueno. ¿O que no fume? ¿Cuál es uno bueno de la tita Charlie, no? Claro. Claro. Ah. Pero ¿para qué te vas a fumar el cigarro lleno de arena? Hoy no la he visto en todo el día. No, yo tampoco. Es verdad. Al tío Mike sí lo he visto. Sí, a Tito Mike sí lo he visto. Y me ha dicho, vas a ganar mucho dinero esta semana porque has trabajado muy bien. Es que ayer vendí 25 ovejas y 15 pollos. Ay, pues yo tengo que ir a vender los excedentes. Mañana vamos, si quieres, Lili. Vale. Yo me voy ya, que tengáis buena noche. Descansada. Descansada. Bueno, entonces, ¿dónde me va a llevar la señorita Elizabeth? ¿Qué me va a enseñar? ¿Y qué te gusta hacer? Ibas a soltar no sé, ¿a qué se dedica? Le he dicho, vete a la mierda, ayudo... pero para adentro.
Por eso. Ayudo a mi abuelo en la armería, a veces. Anda. Pero me gusta más irme a caballo por ahí a pasear, leer libros. Pues podemos ir a sitios bonitos. Recoger flores. Sí, además el señor Wilson necesita unas flores para las quemaduras que tiene. Podemos ir a buscarle flores. Me parece bien. Ya, ¿quiere ver la nota que me ha dado el profesor True? A ver. Pues si quieres un día, nos vamos. Sí, cuando usted me diga. Vale, pues... Yo siempre estoy aquí en la taberna. Vale, pues... Si tu madre se quiere venir o me deja que me haga cargo de ti, pues... A ver, claro, ella puede ir a donde quiera y si yo estoy libre, pues os acompaño. Uy, Emma, claro. qué tranquila vas a estar, Emma, como nos llevemos el lunes a los dos. Va a ser un día solo para... Oye, ¿y oye, por qué no vais no trabajo, los cuatro? Emma, los niños tienen telegrama. O no saben... ¿Por qué no...? Podéis ir los cuatro, vais, dais un paseo, cogéis algunas plantas y luego os enseñáis a los dos a disparar. Sí, ambos. Pues sí. Bueno. Pues... Una excursión, un picnic con los niños. Sí, le puedo decir a la tía Charlie que me enseñe a hacer los donuts. Y los llevamos para el picnic. Qué rico. Pues más bien, guárdate esto que tienes que utilizarla para aprender. Sí. Mira, ven. Pues, al ritmo que vamos a... el lunes te... ¿Y qué día os vendría bien? Pues menos los jueves a las 9, que tengo clase con el señor True. Puedo cualquier día. Yo no puedo ni jueves, ni viernes, ni sábados, ni domingos. Yo es que soy un hombre ocupado. Bueno, pues... Ya nos diréis qué día queréis. Y si no, no pasa nada. Vale. Bueno, el lunes... Yo había quedado el lunes. Sí. Ajá. ¿Y a ti te viene bien el lunes, Lily? Sí. Pues el lunes podemos hacer eso. Vale. Sobre las 10:30. Sí, perfecto. Más o menos. O 10. Vale. Sí, yo estaré aquí desde las 8 a las 9, así que... Vale, pues... Voy a preparar con el maestro Miller de las armas. ¿Ah? Un horario... Para que los niños tengan una gran día de actividades. Qué montón de cosas vas a aprender, ¿eh? Bueno, a ver. Y el señor Miller bueno, os va a traer tarta. ¿Cómo? ¿A que sí? ¿Ala, nos va a traer tarta? ¿Cómo? Sí. Emma, estabas tú aquí presente cuando se ha ido... Cuando han secuestrado al señor Horowitz. No. ¿Quién es? Elizabeth. Estaba? Elizabeth. Yo, la señorita Sally Ackerman, sí. Florence, sí. Benedict Vanderbilt y sí. Más gente que había en la calle, pero no sé qué. Más gente que había en la calle, de acuerdo. Oye, sala negra, la are. Pues tengo que hablar con ella. Se habrá ido a descansar. Vale, pues marcho pues. Igualmente, ¿ha venido algún policía a tomarte testimonio de lo sucedido? No. No ha venido... ¿Absolutamente ningún policía bueno, hacer eso? Sí, había un hombre por aquí hablando con el fiscal Sefar. No me acuerdo de su nombre. Sí, el fiscal. Sí, me ha preguntado un policía. Vale, pero estaba hablando el policía con Shepard, con el fiscal, dice. Sí, y luego el policía me ha preguntado a mí y yo le he dicho que, aparte de verlo yo, estaba... La señorita Sally Ackerman, Lawrence, Benedict y a Wilson. Wilson también. Sí, ¿qué hace parece? Vale. A grandes rasgos, tampoco no le voy a tomar testimonio porque realmente esto no es mi jurisdicción en este momento, ahora mismo, de momento.
Simplemente quiero que me cuente un resumen de lo sucedido. Es muy rápido. Señor. Era de noche. Hola. Hacía viento y... No, no suena, ¿eh? Bueno, el señor vive enfrente de la mansión en Mazatlán. Es un ex compañero mío. Vamos a apartarnos porque si no... Sí. Mejor porque estamos aquí en medio, perdón. Disculpad. Ah, sí, perdón. ¿Y por qué no si no habla? Le molesta. No, no. Escuchar para el informe que estaba haciendo antes. Sí, sí. Faltaría más. Bueno, porque pues... tú la has visto al negro, porque Guslo me ha dicho que no ha podido verle en detalle. Solo que era un negro que vestía de negro, un caballo marrón. Pues básicamente estaba con la señorita Sally Ackerman ahí casi en la plaza. Y bueno, el señor Horowitz había dicho que se iba a San Denis hace bastante tiempo. Ese trazo de tiempo fueron como 20 minutos o así. Así que me pareció muy largo porque el señor que llevaba Horowitz a caballo vino por aquí. Vino por toda la calle a caballo, llevando a Horowitz que gritaba auxilio, ayuda, ayuda, socorro. El señor iba entero de negro, así que no pude distinguirlo bien. Pero a Horowitz sí le vimos todos. Entiendo, entiendo. Se dirigió hacia el camino de la iglesia, pero ya no supimos a qué dirección fue. Bien. Dejaré aquí a nuestro compañero, el policía, para que lo tome testimonio entonces de todas las personas que vieron ese acontecimiento. El caballero. Eso sí, los testigos ya le he atado antes. ¿Ya los tiene todos? Sí. Pues perfecto, ya sabe a quién tiene que interrogar. Pues listo, no le quito más tiempo. Vale, me vuelvo al Palacio de Justicia. Pues con Dios. Cualquier cosa que necesites, ya sabes. Me lo comentas, ¿vale? Ok. Perfecto. Hasta luego. Y gracias. ¿Ya has dicho? Nada, no se preocupe. Métase en la taberna, que con este viento. Con Dios. Vaya bien, con Dios. Uf, caballeros, las armas de los caballos. Ya, cierto, cierto. Coño. Miller. ¿Qué? Las armas a los caballos. Claro, y como a los que secuestraron al señor este, le saludamos con la mano. Es que le da un besito. Claro, es que... O sea, están secuestrando bueno, personas ya. Y voy a saludar con la mano. Sí. Montgomery, no. Dígame. ¿No se acuerda que han secuestrado a un señor hace un momento aquí? Sí, claro. Estamos... Dígame. No sé si será buena idea lo de guardar el arma en el caballo. Claro, o sea, han secuestrado a un hombre delante nuestro. Ya le digo yo que el que se quede con el Levi que tengo ahora mismo, poco va a ser el caballero que entre por la puerta. A ver, pero si le saco la escopeta, todavía va a hacer menos. Un momento. Mira, negro, soy un vikingo. Bueno, nada, su bola. Así que la señorita Elizabeth Winslow va a enseñarle sobre medicina tradicional a su nueva aprendiz. No. Solo va a enseñar a coger flores. Va a enseñarle también medicina. Que no, ajá. Que no, Miller, que no. Podría continuar el aprendizaje que le enseñó su abuela y su madre. Seguro que esa jovencita estaría deseando. Además, se la ve muy parecida a usted en hablando de personalidad. Yo creo que aprendería bien. Si tiene que aprender de medicina, le enseñará a su madre que fue doctora. Ya, pero su madre es doctora de tradicional. O sea, usted usa remedios de naturales. Eso no lo usa, Emma. Miller, no lo diga muy alto. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque no... No quiero que nadie... No sé, yo creo que puede ser un buen momento para que enseñe. Bueno, yo solo le he propuesto recoger flores y, bueno, una en especial para el señor Wilson, para sus quemaduras. Bueno. ¿Que me está haciendo una bufanda?
Pero puede enseñarle eso, si quiere. La quiero verde. ¿Y usted va a enseñar a disparar a un niño? Sí. No, a un niño no, tiene 14 años ya. Bueno. Y mira, claro, es verdad que usted ya también lo hacía. Efectivamente. Claro, robando armas. Bueno, ¿y qué? Y aparte, ¿tiene que decir eso muy alto? No, en verdad no lo he dicho alto. Ya, pero igualmente. Ben al ser el más movido es el que más carácter tiene. El que si se planta una situación complicada tiene que saber actuar para salvar a su hermano. Tranquilo. No, pues si sobre estoy hablando. Cálmate. Cálmate, que bueno. Sí. Ya, pero es que entiende no sé. Que en situaciones difíciles va a tener que saber defender a sus seres queridos. Acaban de secuestrar a un hombre en mitad de la calle Blackwater. ¿Cómo crees que se le sentaría a ver que secuestraran a su hermana delante de él? Sin poder hacer nada. Ya, pero no estoy entendiendo nada. Tiene 14 años, no va a hacer mucho, ¿no? Hasta que no crezca un poco más. ¿Qué no? Y sacar un revólver y apuntar ya puede hacer que pare el secuestro. Bueno, ya me ha entendido. Y aparte, su madre está totalmente de acuerdo. Ya lo sé. Si yo me parece bien, pero no olvidemos que son niños. Que son más despreocupados, no piensan. Pues por eso mismo. Quizás antes de actuar. Pues por eso mismo, quizás esto les ayude a centrarse. Y más saben que lo necesita. Se está desviando de los caminos. No sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo. También yo he cuidado de enseñar a un niño a disparar. Pues podría el niño cometer un error y que pase algo. Por eso mismo lo haremos contra la estatua del señor Flanagan. No sé si me está entendiendo lo que le digo. Sí, que dispare y me dé a mí. No. Ah. Que más adelante el niño dispare a alguien. Sin querer o, bueno, no sé. Vale. ¿Y qué hacemos? Nunca enseñamos a nadie a base de eso. ¿Qué pasaría si a usted le enseña a tratar una herida o algo, no la trata bien, enferma y muere? Volveríamos a la misma situación. La gente tiene que aprender. Un error se puede cometer. Ben tiene que conocer las consecuencias de los actos. Tiene que entender antes de nada que un arma es algo bien, con lo que Miller, no se juega. Tú tienes razón. No es que tenga razón, señorita Elizabeth, pero ¿qué pretende? ¿Negarle el conocimiento a un niño? No, simplemente que tan pequeños no me gusta que aprendan esas cosas tan peligrosas, pero vale. Ya, a usted no le gusta, pero yo no sabía usar un arma y tengo 21 años. Y por eso lo estamos enseñando. Y aún así yo tampoco sé. Bueno, a ver, está el señor Truth, que tampoco. Que para dar uno solo necesita 25 balas. Pero Elizabeth, yo aprendí y gracias a eso pude ganarme la vida. El niño tiene que también aprender. Yo y su madre está totalmente de acuerdo. Así que lógicamente, hasta que no me demuestre que sabe disparar y que lo hace bien y que sabe lo que es portar un arma, espera, que voy a escribir una no cosa. Le entregaré nada. Está bien. Cuando el niño me demuestre que entiende lo que es un arma, le entregaré el arma. Bueno, pues creo que me voy a despedir y voy a ir a por una tarta. Anda. Y adivino quién la va a pagar. ¿Mm?
¿Y quién será ese amable hombre que todavía chimalito de la caída? La tarta. Al que le saca siempre 70 centavos cada día. ¿Ah? ¿Y quién es? No sé. ¿Qué pone tanto? No sé. No sé. A ver si aparece por allí en la pastelería. La fiera es feo. Voy a despedirme. Sí. Bueno, familia, yo me despido. Buenas tardes. Dale, Elizabeth. No sé. Buena. Hola. Descansa. Buenas noches. Buenas noches a todos. Y que descanséis. Hola. Y una pregunta. Buenas noches. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la casa del señor Horwich? No. La casa que está en Saint Denis, que tiene un parque al lado. Que está vallada. Cierto. Sí, ¿sabe la cuál que es? Está al lado del establo. Esa misma. Al lado del establo hay un parque, pues la casa del parque. Usted mira el mapa, el establo. Ahí pues se me ha roto mi pluma. La casa está marcada como. La casa agua. Y más. Sí. La que es azul, la que está dentro del parque. Se me ha acabado la tinta de la pluma. En la casa hay más, puedes coger. Vale, la que está dentro del parque, ¿no? La azul. Sí, correcto. Está vallada. Vale. Y tiene de leones en la entrada. ¿Qué, Lili? Vale, sí. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nada, que vaya bien. Adiós. Muchas gracias, adiós. Señor Washington. Mira, me está dibujando cosas feas. Buenas noches, familia. Buenas noches. A ver, dejar pasar. Buenas noches, niños. Descansad. Descansad. Ven, cuida a tu hermana y a tu hermano. No te metas con ellos, ¿eh? Sí. Y tú, Lili, contralo, que si no... Sí, lo intento. Anda, cuidado. ¿Es tu novia? ¿Cómo? ¿Negro? ¿Cómo? ¿O? No sé, que responda ella. No, no, te ha preguntado a ti. Y ahora te estoy preguntando a ti. Bueno, da igual. Venga, adiós. Va. Con Dios, que descanséis. Con Dios. Joder con la tormenta. Camine ya, por Dios. Ay. ¿Qué? Hola. ¿Sí? Que el lunes toca dar clases. Sí, eso parece. A mí me parece bien. Yo no divertido. Sé, no quiero que las niñas queden ridículo. ¿O va a quedar en ridículo la niña? Vida. Pues no sé, elija por mí. ¿Es qué? Mire, no. Washington. Estoy entrenada ya.
¿Qué coño ha pasado? Ah, vale, vale, vale. Ah, veo que hay policía, da igual. Vaya bien. ¡Ole! Claro que sí. Como debe ser. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Nada, es que el hombre ese en la taberna se ve que iba bastante borracho y empezó a sacar el arma y pues la sacó más rápido. Y ahora pues le disparó las piernas para que no hiciera nada más. Madre mía, vaya día. Sí. Tanto disparo. Uf. Ya, la verdad es que está siendo un poco loco. Por cierto, ¿ha pasado algo muy raro cuando he ido a Almería? ¿El qué? Uf, qué viento. Cuando... La verdad es que no para el viento. Sí, a ver si aquí dentro se está mejor. Con usted siempre se está mejor. ¿Qué? De café. Coma, coma. Pues sí, tengo mucha hambre. Lo que decía. Que... Se habla así la boca ya. Bueno. Como soy de la calle, tampoco creo que le importe. Ya, ya. Pero cuando yo hago algo, me riñe. Tiene que ser más educado. Sí, sí. La que está comiendo con la boca llena. Saliendo de los telegramas y dirigiéndome hacia el banco, he visto salir a un hombre con el pelo largo, gris y un rifle en la mano. Antes de ver eso, ya había escuchado un par de disparos y bueno, simplemente lo dejé estar porque el hombre se fue. Y yo me dirigí a la armería. Volví a escuchar disparos y cuando entré a la armería estaba el hombre entrando por la puerta de atrás. Pues si esa está siempre cerrada con llave. Claro, por eso le digo. Entró por la puerta de atrás, se quedó como que no sabía qué hacer, intentó disimular y... ¿Y le vio la cara? Claro. ¿Y sabría quién es? No sabría decirte si es el señor Griffin o el que trabaja para él como seguridad. ¿Le habló un poco así? No. ¿Y cómo lo habló? Normal. Ya, pero me refiero, su forma de hablar era así, como un abuelo, más o menos. No. O muy así, muy formal. Formal. Pues ya te decía Griffith. Bueno, pues... como que buscaba algo, fíjese. Y al verme a mí le dije, hola, buenas noches, ¿qué desea? Se giró para el compañero que siempre está en la armería. Y dice, ah, sí, venía por munición. Y digo, bueno, pues puedo mirar, pero la armería está cerrada o mi compañero a lo mejor tiene para venderle. Le compró munición y salió por la puerta delante. Y más tarde se volvieron a escuchar disparos. Vale, pues investigaré eso. Ya lo
pues en manos de la policía. Bueno, más bien del alguacil, este que últimamente tenemos por Blackwater. Entiendo. Pues nada, habrá que tener vigilado todo. Bueno, señorita Elizabeth, yo creo que marcho a descansar al hotel, que estoy muy, muy cansado. ¿Qué ha hecho, eh? La verdad, de todo, no he parado. Porque nos hemos ido a buscar el tesoro de Lily, para arriba, para abajo. No sé qué ha pasado, que me han tenido que llevar al doctor, pero no me han explicado el qué, porque nadie sabía cómo había pasado. Vaya. ¿Tiene alguna herida? No, la verdad es que no lo sé. O sea, no me han dicho nada y tampoco noto nada. Entiendo. Lo sé. Ahora si quiere... me revisa. En la habitación y a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Miller. ¿Qué? ¿Por qué ha dicho eso? ¿Hay qué? Lo que acabas de decir. ¿Qué acabo de decir? Revisar heridas o hotel. Claro, lo estaba estudiando para medicina. O estaba empezando. ¿Qué? Dije que no lo dijera. ¿El qué? No entiendo. Que no hable del hotel. Pero, ¿por qué? Si yo me alojo ahí. ¿Qué de malo tiene que usted venga un momento a revisarme la herida y se vaya? No, que no entiendo. Ya, pero la señora... No... La señora nunca ha tenido un doctor en su casa. Nunca han ido a verla. Nunca ha venido un doctor a visitarle, a tratarle la herida y a marcharse. ¿Qué vas a dar a la antigua está usted, señorita? Pensaba que era usted una joven con mente abierta. Pero si ya dónde es que, pues si solo viene a tratarme. Da igual, mire, no lo vas a entender. Bueno. Bueno. Siga, diga. No, no, no. Luego continúa usted. Que sí, que es lo que voy. No acuerdo. Pues nada, marcharé a descansar. Vale, lleva cuidado con esta tormenta. Sí, bueno.
Veremos. Dese un baño que huela oso. Vaya, por Dios. Por supuesto. Está limpio, no se preocupe. Pues sí, tiene que limpiarse las heridas. Sí, por eso, no se preocupe. Venga usted también desinfectada. Siempre. Sí, sí. ¿Has visto cómo me trata? ¿Cómo son los hombres, de verdad? No, 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 no es, no se equivoque, no es eso. Muchísimas gracias, estaba todo muy rico. Me marcho ya. Por supuesto. No se preocupe, volveré, aunque sea sola. Sus dulces son exquisitos. Bueno, pues me voy ya que la tormenta se está poniendo cada vez peor. Y voy a necesitar un baño. Con Dios, señorita. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. Pues hasta aquí voy a dejar el stream. La verdad es que... yo pensaba que iba a ser... lo primero que digo, este stream va a ser muy chill. 10 minutos después. Movida yendo al juez a denunciar. Secuestran a Horowitz. No sé. 20.000 millones de disparos. Tranquilito. Bueno, pues eso, que me voy a mimir. Que muchísimas gracias por haber estado ahí. Que no sé si podemos hacerle like a alguien. A ver. Que yo siga por aquí a alguien. Podamos hacerle like. Sí. Tenemos a Irene, que está jugando. Vamos a acelerar. Pues eso, gente, que muchísimas gracias por haberos pasado. Y que nos vemos mañana. Sí, mañana nos vemos. Mañana a Austria. En la de toma. Pues eso, nos vemos. Chao, chao.